Amigos de GigaCon, ¿cómo están? Es placer de saludarlos. Esta vez el básquetbol nos llama. Estamos aquí en el 12 de junio para vivir Huracán Unión de Sunchales. Un partido muy lindo, muy esperado, con mucha expectativa. Y me acompañan para llevarles el encuentro a todos ustedes, Milena Redondo y Luis Verón. ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo te va, Mile? Muy buenas noches, Rodri. Buenas noches, Luis. Estamos nuevamente acá. Huracán de local recibe a Unión de Sunchales, un equipo que viene complicado en la tabla de posiciones. Es el último en la división Santa Fe. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches para todos, para los televidentes también. Prácticamente descendido Unión de Sunchales, porque de los 17 partidos que jugó, ganó solo 2 y perdió 15. Esta es la 18ª fecha del torneo federal de básquetbol. Ya Huracán y Unión de Sunchales han jugado 2 partidos y los 2 los ganó Huracán. Recordarán, allá por el 20 de noviembre, aquí en San Javier, le ganó Huracán 78-59. De visitante fue el 8 de diciembre. Allí Huracán ganó 75-62. ¿Cómo llegan hoy los equipos? Los 2 vienen de perder 3 partidos consecutivos. En el caso de Huracán, viene de perder con Atalaya, 72-68. Cayó aquí frente a Santa Paula, 74-86. Y la última derrota de Huracán fue frente al CAT, en Tostado, 84-67. En el caso de Unión, viene de perder con Suardi, ajustadamente, 96-94. Después pierde con el CAT, 73-67. Y el último partido lo perdió con Las Parejas, 87-70. Huracán tiene 25 puntos. Ganó 8, perdió 9, tiene menos 7 en la tabla de posiciones. Y el equipo de Unión tiene 19 puntos, 2 victorias, 15 derrotas, 185 goles en contra, es la diferencia. Menos 185 tiene Unión. Ahí está, todos los detalles, los números. Usted lo escuchó, lo vio a Luis Verón con los detalles. Así que un partido un poco nada que ver a lo que fue el último aquí del local, que vimos en un partido clave en la mitad de la tabla para ver quién se desprendía hacia arriba o hacia abajo. En este caso es uno, Huracán muy arriba, y en el otro caso, Unión de Sunchales muy abajo, casi descendido. Pero partido clave para Huracán, ¿por qué también, clave? Sí, obvio, obvio. Porque Huracán necesita ganar para tratar de estar entre los 4 mejores para los playoffs. Estamos en la 18ª fecha hoy, van a quedar 6 fechas. Es importante. Y es clave meterse entre los 4 primeros. Después, ¿por qué? Por el tema de la definición de local. La localía importa mucho. Va a jugar el primero contra el octavo, el segundo contra el séptimo, y así. Entonces, a Huracán tiene que salir entre los 4 primeros. Ahora lo tiene, por ejemplo, a Central de Ceres y al CAT con 29, Santa Paula 27, Atalaya 26. Después, quinto lugar para Huracán y Las Parejas con 25, Suardi tiene 24 y Unión, que prácticamente está descendido, con 19 puntos. Así que bueno, ahí están los detalles. Importante para Huracán, ganar de igual manera, no importa el rival, tiene que ganar para estar entre los 4 primeros, para obviamente después lo que será el momento de los cruces, así que de los playoffs, estar en una buena ubicación. Así que bueno, como siempre digo, la mesa está servida, usted ya escuchó los detalles, los números, cómo está la cosa. Árbitros, ¿los complico con eso? ¿No los tienen o sí? No, ahí está. Sí, los tenemos. A ver. Primer juez, Soldano Valentín, segundo, Zapata Nicolás, y el comisionado técnico, Jorge Lana. Ahí está. Y el camarógrafo es Martín Velázquez. Martín Velázquez. Entre las autoridades, ¿se olvidó? Obvio. También, obviamente. Martín Velázquez, que nos acompaña en este partido, básquetbol, torneo federal. Se va a venir el encuentro ahora. No se mueva, prepárese, acomódese, pero no cambie de canal. ¿Por qué? Porque se viene el básquet del torneo federal. Juega Huracán, juega Unión de Sunchales. Bien, amigos de la pantalla de GigaCom, ahora sí estamos acomodados en nuestro puesto de trabajo. Ya hace un ratito, Luis Verón, Milena Redondo dieron todos los detalles de este partido. Ya está todo hablado. Ahora llega el momento de que hablen los protagonistas en el rectángulo de juego. Se vendrá Americana al aire. Quinteto de Huracán, Gerbaudo, Zamudio, Borda, Stigmeyer y Gonet. Por la visita, Porchieto, Buzo,
Ceruti, Martínez y García. Americana al aire, fueron al salto Stigmayer y García. Le queda la pelota al Pato Borda. Salida de Huracán ahora, primer pelota en el arranque del partido. Usted vive el torneo federal de básquetbol también por la pantalla de Gigacome, canal con todo el deporte. Y está el pase de Stigmayer, Gerbaudo, que se lo pierde. Solito y solo, increíble el doble que cerró Gerbaudo bajo las tablas. Se quedó corto. Pelota para que venga Ceruti. Ceruti que busca el receptor. El pase de pique que viene para García. La media vuelta está en la zona pintada. Se eleva, busca el doble. Doble de Unión de Sunchales. Doble. Los primeros dos puntos del partido. 9-28 para que termine el primer cuarto. Escaso público hoy. Seguramente tendrá que ver con el clásico Unión Colón, ¿no? El clásico de Unión Colón. Sí, poca gente. Poquísima gente aquí. Estamos casi en familia en el partido de esta noche. El número 6, Porchieto, la primera. Irá la línea Zamudio. Va a ir con el primero de los dos lanzamientos que tendrá a su disposición. Va a Zamudio, manos arriba. Con el primero simple, todo red para él. Simple para Huracán. El primer punto del partido para el local. Irá Nicolás Zamudio con el segundo lanzamiento. 2-2, convierte, simple. Salida para el equipo de Sunchales. Pelota que va trasladando Porchieto. Porchito con la americana, la lleva frente a la marca de Gerbaudo. La deja para ahora para que venga a recibir el número 7. La tiene a esa pelota Buzo. Buzo que juega hacia abajo y está Martina en la zona pintada a la media vuelta con suspenso. Doble de Unión de Sunchales. 4-2 el encuentro en este momento. Bueno, los dos intentos que hizo Unión de Sunchales buscando a sus dos hombres más altos. Y en los dos primeros ataques logró convertir. Así es. Y por el lado de Huracán también buscó el juego interno, Zamudio en la primera y convirtió. Los dos simples, ella con la falta. Pase de pique de Gerbaudo para Zamudio, busca el doble, doble de Huracán, doble de Zamudio. Gran movimiento en la zona pintada, gran pase de Gerbaudo también. Sí, señor. Otra vez juego interno, 4-4. Pelota que viene para Porchieto, Porchieto que mete la pausa. La marca de Gerbaudo. 8-37, 8-36 para que termine el primer cuarto. Pelota al pase de pique para Martina. Lo presionaba también el Pato Borda. Balón otra vez. El pase que venía de Buzo. Buzo, Martina, Martina, Buzo. Busca Martina. Consigue la falta. Dos lanzamientos tendrá. ¿De quién es la falta? Del número 15, Gonet. La primera. La primera de Hernán Gonet. La primera también en Huracán. Y está en la línea Martina, se acomoda para el primer lanzamiento. A ver, mira fijamente el aro, busca concentración. El primero simple adentro, simple para el equipo de Unión de Sunchales. El número 13 que tendrá su segundo intento. Manos arriba, tac, 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 adentro, simple. Simple de Unión de Sunchales, simple de Martina. 4 puntos para Martina, 2 para García, los dos internos, los 6 puntos del equipo visitante. La pelota al Pato Borda la va dejando para Zamudio. Zamudio, Gerbaudo, 14, 13 segundos en la posesión. La tiene Stigmayer, se manda, penetra, busca el doble y falta. Doble y falta. Consigue el bonus Stigmayer, va a la línea. ¿Falta de quién? De García, la primera. La primera falta de García, del número 14 en el equipo visitante. 6-6 está el encuentro y tiene la posibilidad de Stigmayer de si convierte, irse uno arriba. Está Stigmayer, bota la americana, manos arriba para él, simple, limpito entró esa pelota. Buena conversión ahí en ese tiro libre. En menos de 2 minutos estamos 7-6, lindo marcador, ¿eh? Si siguen así. Lindo marcador, generalmente nos tienen acostumbrados a poco goleo en los primeros cuartos. Arriba de 80 puntos andamos hoy, sí. De mantenerse esto. Claro, 8 minutos para que termine el primer cuarto. Balón de Buzo, Buzo que se manda a ver el espacio y está. Tapa, tapita, tapón, hace calor para dormir tapado. Buzo dormirá, la tapa de Gonet, excelente para evitar la conversión. Está para la repetición en cámara lenta esa tapita. Le vamos a dar el trabajo a Manuel Velázquez, al editor de Gigacol, Martina, que se acomoda, recibe, tira. Contra la chicharra, erraba Martina, salida rápida de Gerbaudo. 7-6, gana Huracán, se viene Gerbaudo por el medio, busca el doble, es un golazo. Doble de Huracán, doble de Gerbaudo. Bien ahí, bien lo acompañó con él. Sí, se quedó el, creo que era García, no lo quiso tocar. Le dio el espacio. Pelota de Porchieto, la deja para Buzo. Buzo con el pase de pique para García. La media vuelta, lo marca Gonet, le levanta la mano, busca con Cristal. Pide la falta, no hay. Salida del Pato Borda, el pase de pique para Gerbaudo. Gerbaudo, el Pato Borda. 7-19, 7-18 para que termine el primer cuarto. El Pato con la americana, traslada la pelota. Pierde con Porchieto, perdón, se viene Porchieto por el medio. 3, lo marcan a él, ahí está Porchieto. La busca Martina, erró Porchieto y le queda Gonet.
respira Huracán y Gerraudo por eso pide tranquilidad. Sí, segunda pelota que pierde consecutiva el equipo visitante, Unión de Sunchales. Perdió el Pato Borda, pero rápidamente pudieron recuperarla y ahora están en ataque. Pelota que va dominando el Pato Borda, Borda que juega, Borda que la tiene. Se le va Zamudio ahora para 13, Rosa Mudio. Salida del equipo de Sunchales. Pelota que viene rápidamente, el número 11 se para. Ceruti para 13, Gerraudo, el más chiquitito, la baja de una nube. Salida ahora del equipo huracanista. La tiene Gerraudo, mete la pausa. Va jugando. Stegmeyer que la domina, busca receptor, la marca de Ceruti. Balón que viene para Gerraudo. Gerraudo que está en la zona de la media luna del tiro libre. Ahí está Gerraudo, de aquí para allá lo marca Porchieto, busca el doble. No consigue nada. Se queda con las manos vacías Gerraudo en este ataque. La regala Porchito, se viene el Pato Borda, camino al gol. No marcaba Martina, por eso pega la media vuelta. La deja para Gerraudo. Gerraudo que la domina, se la pone bajo el brazo e indica la jugada. 6 minutos 5, 6 minutos 4 para que termine el primer cuarto. 9 a 6, está ganando Huracán. Balón del Pato Borda, la marca es de Buzo. Se viene el Pato, la media vuelta, a ver. La falta el número 7, a ver. De Buzo, si es así, si marca el 7. Sí, señor. La primera para Buzo, la tercera para Unión de Sunchales. La tercera falta en equipo para Unión de Sunchales, ¿sí, Luis? Ambos equipos están haciendo defensa personal. En marca hombre a hombre. Huracán aquí se convierte en una 3-2. Huracán, en una defensa, en una zona 3-2. Y después... Dependiendo del ataque, ¿no? Exactamente. Balón de Zamudio, la tiene la americana, la juega... Para Stegmeyer, se acomoda desde su quintita. En este caso apenas toca el sexto. Le queda a Ceruti. Ceruti que mete la pausa. Cruza ya la mitad de la cancha. Está en terreno antagonista. Ceruti le dice, pensé que cortabas. Le dio un pase con proyección, con ventaja. Pero Martina quedó en la misma posición. Amagó que iba a ingresar y... Y se quedó. Y ahí el pase fue erróneo en el sentido... De acá que Martina reaccione. Parece que es grande. Lungo, ¿no? Pesado. Y moverse no es como los chiquititos que tienen una velocidad, una explosión como en Gerbaudo. La salida. Claro, sí. Gerbaudo es el máximo exponente de esa categoría de jugador. Pelota del Pato Borda, la tiene Gonet. Gonet para Stegmeyer. Salió de adentro. Usted lo vio. Salió de adentro ese tiro. Stegmeyer que se lamenta. Pelota ahora que viene para Buzo. Buzo que va a utilizar la cortina de Martina. No, sirve Buzo. No vio el espacio. Ahora sí, se frena en el tiro libre. Se eleva para dos. Pero consigue la falta. El Pato le dice, no lo toqué. Irá a la línea, el número 7, la falta del Pato. La primera de Borda, la segunda de Huracán en este cuarto. La segunda de Huracán en este cuarto, ahí están mientras limpian la cancha. Mucha actividad deportiva a través de Gigacom, ¿eh? Sí, mucha actividad deportiva. Básquetbol, Liga San Javierina. Goleadas, Defensores de San Antonio a Deportivo Matadero el día sábado 6-0. Y hoy mismo día, Grido 2-1 le ganó al equipo de Sporting San Joaquín. A los 40 minutos el gol del segundo tiempo, el gol de Basualdo para el gol agónico. Convirtió el primero Buzo, irá con el segundo lanzamiento. Manos arriba, salió esta. Le queda Gonet. Gran partido que estuvimos cubriendo con Mile. De premio para los muchachos de Grido, me imagino. Y por haber ganado, ¿no? Ah, claro. A ver si ligamos algo nosotros, ¿no? Pase y busque por el negocio. Pelota de Pato Borda, la tiene Stegmeyer. Por el eje de cancha, se acomoda para tres. Tiraba el balón, una serie de rebotes, pero ya estaba afuera. O alguien pisó línea, marcó el árbitro. Perdió efectividad Huracán en ataque. En los tiros de tres, no está hasta ahora, ¿no? No estaba seguro. Huracán estaba haciendo buen juego. El juego interno. Sí, y hace un ratito, hace 3 minutos, estaban 8 a 7, que decíamos, si siguen con este ritmo vamos a tener un goleo. Y ahora restan 4 minutos 52 y está 9 a 7. Imprecisiones en los dos. Claro, imprecisiones en los dos. Ahí está Martina, amaga, lo tapan. Es pelota de Sunchales, pide la falta, pero el árbitro de ahí abajo. Y Stegmeyer se lo llevó. Lo sacó a pasear, Stegmeyer lo agarró, lo abrazó. No, le bajó la mano. Bueno, para los árbitros, tapita. Listo. Pelota de Porchieto, la deja para Martina. Martina, Porchieto que lo doblan en la marca. Tiene la americana, la lleva de aquí para allá. Se manda por eje de cancha, busca el doble con Cristal. La tiene Martina, la saca Gerraudo que se golpea. Pero diga que está la protección contra el aro. Uno cobró para un lado, el otro cobra para el otro. Pónganse de acuerdo, a ver muchachos. Valentín Soldano dice, es para allá. Para... A ver, está charlando con Lanas. Están aquí en la mesa charlando con Lanas. A ver, ¿qué dice? Ahí va a consultar con... Como la NBA. Zapata, si no la gana, la empata. A ver, ¿qué va a pasar?
Ahora piden la repetición. Era de aquí para allá, Gigacón le da la repetición, viene Soldano. A ver. A ver, a ver. Va, mueve Huracán, listo. Salida de Huracán. Él es el juez principal, listo. Y se terminó la historia. Estaba preparado Stigmeyer ya para salir. Fue rápida la salida, la tiene Stigmeyer. 9-7 gana el dueño de casa aquí en el 12 de junio. Pelota de Stigmeyer. Gonet que se eleva para 2. Salió de adentro, créame. Salida. Varios tiros de Huracán hicieron esa. Rebotan ahí en el aro. Rebotan mucho. Unas de Stigmeyer, recuerdo, y ahora Gonet. Balón de Buzo. Y hace varios minutos que ninguno de los dos equipos convierte. Sí, está cerrado los aros. La media vuelta de Cerutti. Doble. Doble de Unión de Sunchales. Hasta costó que entre esta pelota. Sale Huracán. Gerbaudo, el pato Borda. De la misma manera de Huracán, sino que esta terminó dentro. Claro, esta como en los juegos, ¿no? En los juegos de azar, en los juegos de los fichines, ¿no? Con las pelotas cuando dan vuelta y no caen más. La media vuelta del pato Borda, 8 segundos en la posesión. Cerutti, el dolape allá. Está con un golpe en la nuca, por lo menos acusa. Se sacan chispa con Gonet y compañía allí. Con Stigmeyer, sí, también, los dos. Sí, Zamudio, Gonet y Stigmeyer. Zamudio, bueno. Contra Martina, García y Cerutti. Recién en el ataque de Huracán también lo que era García y Gonet. ¿No vio los chispazos que había? También, sí, no, está picante en ese sentido el partido. Resta 3 minutos 45 segundos. Para que termine el primer cuarto, 9-9. Marcador de partido en este instante. Repondrá Gerbaudo desde el lateral y quedarán por lo menos 8 segundos en la posesión. 8 segundos en ataque tiene Huracán. Eso marca el tablero, el pequeño tablero que está arriba del cristal. El de los 24 segundos. Va a jugar Gerbaudo cuando el juez le dé la americana, a ver. 14. No, eso tiene la duda si viene actualizado o no. Ahí está, 14 segundos en la posesión. Jugará Gerbaudo. Pelota de Gonet. Gonet con Stigmeyer. Stigmeyer que está en la zona pintada sale ahora. Vuelve a entrar. Amaga, juega el individual. El uno contra uno con Cristal. Erroda, gana Gerbaudo. Gerbaudo que pega un salto más alto que todos. Y se queda con la americana. La sigue teniendo Huracán. 8, 7. La tiene Zamudio. 6, 5. Gonet en la zona. Zamudio. 4, arriba. Erra Zamudio. La tiene García. Falta de Gonet. Falta de Gonet. Lo golpea, sí. Hay contacto. ¿El señor? La segunda para Gonet. Gonet, el problema de Gonet, se carga muy rápido de faltas. Sí, fue al rebote, pero lo empujó al rival. Balón que va buscando ahora el número 15, Zurbera. La tiene Buzo, casi la pierde Zurbera ahí con la marca de Gerbaudo. La tiene Buzo, Cerutti jugando hacia abajo para que la tenga Martina en la zona pintada a la media vuelta. Doble de Unión de Sunchales, doble de Martina. Conversión en este caso, se juntaron el 11 y Martina el número 13. 6 puntos para Martina. Pelota de Stigmeyer, Gerbaudo. El reloj de 24 no está corriendo. Usted presta atención a eso, ¿no? Pelota de Gerbaudo. Vamos a jugar hasta mañana. Ahora sí empezó a correr. Sí, pero 10 segundos después. Balón de Cerutti. Cerutti jugando con Buzo. Buzo que se planta para 3. Erró el lanzamiento. García de espaldas. Intentó dejársela a algún compañero. La pelota que se termina perdiendo por el lateral. Hay minuto ahora. Pedido por el banco huracanista. Repasamos goleadores y números con Luis y Mile. Por Pablo Columba. Adelante, Mile. Huracán, Gerbaudo 2 puntos, Zamudio 4 y Stigmeyer 3 puntos. En faltas está Fernando Borda con 1 y Gonet con 2. En la visita. Porchito tiene una falta, Buzo tiene una falta y 1 punto, Cerutti tiene 2 puntos, Martina tiene 6 puntos, no tiene falta, García 2 puntos y una falta. En total 11-9. Ahí están los números, 11-9. Marcador de partido, resta 2 minutos 32 segundos para que termine el primer cuarto. Nos habíamos ilusionado, ¿no? En menos de 2 minutos, 7-6. Muchos goleos, pero en el arranque por ahí es un poco, puede pasar. Ah, pintaba para lindo si era sí, así. Sí, sí, sí. Ojalá hubiera sido. Sí, sí, sí. No digo más nada. Los quemó. Nada, pero por ahí, generalmente hay partidos que son trabados y en un momento se abren más en el desarrollo. Pero en este caso arrancó con mucho goleo, quizás un poco dormidos, un poco duros en el arranque. Cualquier penetración podía terminar en doble y luego se empezaron a ajustar las marcas, las cosas, y las cosas ahora están a 11-9. 3 faltas en equipo para ambos lados, se han repartido las faltas de igual manera. Ya se vendrán los protagonistas nuevamente, es el rectángulo de juego, charlan los árbitros. Ya se vendrá la reanudación del juego.
Partido importante para las aspiraciones de Huracán, ¿eh? Este. Viene Germán André. Germán André a la cancha. Descansa con Ed. Con tres faltas, ¿no? Dos. Con dos faltas. Sigue Zamudio, sigue Stigmeier, Gerbaudo y Borda. Puede ser importante, Germán, en la recuperación, en la salida rápida, en el desequilibrio, en los tiros de tres. Es un jugador importante. Sí, si Zamudio es, si André anda enchufado y... Por los triples también. Sí. Si anda metido... Sí, bueno, siempre anda enchufado, pero generalmente por ahí tira o triplazos desde muy lejos y los mete, por ahí no les pega nada. Entró André, lo vio el técnico Martín Méndez, pidió minuto Méndez. Minuto. Bien, no lo había visto. Lo vio que ingresó Germán André, automáticamente Martín Méndez dijo, minuto, cambia el sistema. Lo que pasa es que Gonet siempre ingresaba después, ¿no? De entrada en el quinteto, siempre era Germán André. Pero claro, teniendo en cuenta la altura que tiene este equipo con Ceruti, con Martina y con García, y Huracán tenía que entrar también con los grandotes, ¿no? Claro, para estar en las mismas condiciones y quizás todo es muy técnico, ¿no? En el básquet, en casi todos los deportes. Y como dice Luis, automáticamente lo vieron André, vuelven a pedir otro minuto. Y estamos aquí esperando, ¿no?, la reanudación del juego. 11-9 gana el equipo de Sunchales. A veces es una cuestión táctica. Recordemos que Huracán tiene en el banco a Pablo Columba, ¿no?, que sabe un montón también, sí, de básquetbol. Son estrategias, se han practicado durante la semana con los quintetos, las jugadas, la defensa. Y pero cuando te tocan, cambian un jugador del otro lado... te afecta la estrategia que tenías pensado. Vamos a ver, ¿qué es lo que pasa? A ver, y a ver si ahí hace un cambio o si solamente da la estrategia del técnico de Sunchales. Todavía lo tiene Asinos en el banco. Bueno, Gerbaudo, extraño. ¿Recordás, Luis, que yo te decía que no jugó muy poco el último partido de local? Ah, ¿contra Santa Paula? ¿Jugó un ratito? No jugó nada. Después se sentó a ver cómo Santa Paula ganó. Y en este caso no sabemos el motivo, pero en este caso Gerbaudo titular... Y, bueno, el primer cuarto, Son cuestiones técnicas. Sí, o quizás una semana lo vio diferente. De juego. Y optó por otra cosa. Y también tiene que ver el último partido de Huracán con Atlético de Tostado. Perdió de visitante. Sí, también. Abultadamente. Se reanuda el juego. Estamos con el partido nuevamente. 2 minutos 27, 2 minutos 26. Hizo largo los 2 minutos que han pedido ambos técnicos. Pelota del Pato. El Pato Borda y la deja para Zamudio. Zamudio con la marca de Zurbera. Se viene André. André que la cambia. La jugó al patio. Para la gente de la platea. Este será reposición lateral para el equipo de Sunchales. Marca en zona el equipo visitante ahora. Porque Huracán está errático de tres. ¿Será? Hay que ver. A ver si puede. A ver, Huracán. Huracán está haciendo personal. Personal en este momento. Zurbera juega hacia atrás para Buzo. No hay vuelta de campo. Pelota de Buzo, la lleva por eje de cancha la marca, la cortina de Martina. Martina que se desprende solo por el medio, la marca de Stigmeier, clarita falta. Le metió las manos abajo, no le dejaba levantar la pelota. Stigmeier, ¿cuántas faltas tiene Stigmeier? La primera, solamente entonces la falta de Stigmeier. A la línea Martina. Ha inquietado bastante a la defensa de Huracán Martina, ¿eh? Sí, Martina con el primer lanzamiento, erró. Erró el primero Martina. Ya lleva 6 puntos. Dos doble y dos simple. Va por el séptimo, a ver, con este tiro libre. Primer de segundo lanzamiento, simple, todo red para él, 1-2. Para el hombre de Unión de Sunchales, para Martina. Salida de Gerbaudo, se viene, se planta el 6-75, la deja para el Pato Borda que recibe y juega. El Pato que busca receptor, se muestra Andrés por detrás, recibe la pelota, el pase de pique, gran jugada para que la tenga Zamudio bajo las tablas. La erró Zamudio, la tiró arriba, pero igual volvió a agarrar luego la pelota. El mismo, se dio un autopase por arriba. Será una salida para Huracán. 1 minuto 40 para que termine el primer cuarto. Y los grandotes de Unión lo vieron pasar, ¿eh? Sí, vieron la pelota. Para mí pensaban que se iba la pelota. Y por eso Zamudio fue astuto y la fue a buscar de igual manera. Ahí el Pato Borda que pierde el balón. Se estiró al piso el Pato. Ahí falta del número 10. La segunda de Borda. La segunda del Pato. Cuidarse con las faltas. Borda. Irá a la línea ahora. Claro, ya Huracán llegó a las 5. Está en penalización Huracán y toda la falta que cometa. Dos de Borda, dos de Gonet, una de Stigmeier, las 5 faltas. Irá Buzo, ahí están los detalles de las faltas. Y toda la falta que cometa ahora, al estar en penalización, el equipo de Sunchales va a la línea. Buzo que está
parado en la línea de tiro libre, se acomoda Zamudio, que hace palmas para intentar levantar a sus compañeros, ¿no? Meterlos en partido. Buzo, el primero. Irá con el segundo lanzamiento. El número 7 de Unión de Sunchales. Manos arriba para Buzo. Simple, simple para Unión de Sunchales. El partido 14-9. Se extraña la banda del verde. Está el silencio, sí, en el estadio. Está el lugarcito. La banda del verde no ha aparecido por ahora. No deben estar mirando Unión Colón. Claro, en este momento se está jugando. Gerbaudo, doble falta. Gerbaudo, doble falta. Irá a la línea Ignacio Gerbaudo. Estaba viendo, ¿no? Dije 14-9, pero cuando antes que tire estaba en 13, no se actualizó. Quedó en 13, ¿no? Nada más el marcador del equipo de Sunchales. 13-11 ahora. No, está bien, Rodrigo. El partido. Ahí está Gerbaudo. Está bien, 7 de Martina, 2 de Buzo, 2 de Ceruti, 2 de García. Está bien, 13. Entonces lo actualizaron al toque, apenas metió. No había aparecido eso. Martina la tiene la pelota, la deja para Ceruti. Ceruti que la domina, la juega para André. Ahí está Ceruti con la pelota. El pase de pique para Martina en la zona pintada, se eleva para 2. Erró. Y García después al borde de la falta porque metía la manito para cachetear esa pelota, pero se termina perdiendo por el fondo. Cambio López a la cancha y le dan descanso a Martina, resta un minuto. Un grandote por otro grandote. Sí, son todos grandes aquí. Son jugadores de cerca. 2 metros, 2 metros 1. Avanza el Pato Borda con la Americana. 56-55 segundos para que termine el primer cuarto. Zamudio con el balón, la media vuelta, la deja para Gerbaudo. Gerbaudo, André, se eleva para 3. Erró Zamudio y Gerbaudo casi la roba, pero la toca y se pierde por línea final. Esas apariciones de Gerbaudo de atrás. Tiene esas apariciones que no lo conoce, se duerme y le roba varias pelotas. Balón de Buzo, 39 segundos, 38. Tiene la pelota Buzo por arriba con Cristal, la gana Gerbaudo y sale en transición. Rápido pase para Andrés. Está bajo las tablas buscando. Doble de Huracán, doble de Germán Andrés. Gran pase, buena pelota, todo de Gerbaudo. Te lo dije cuando ingresó Germán André, ¿no? Para el contragolpe, la rapidez. Es muy rápido André y si lo aprovechan pueden sacar más la velocidad que tiene Gerbaudo. Dos primeros puntos para André. Pueden sacar rédito de eso. O sea, tiene Ceruti. Ceruti con la Americana. Se viene por acá, la deja para García. En la zona pintada, se planta para 2. Cerró y la baja André, la domina bien. Salida de André, tira desde lejos porque se termina el primer cuarto. La pelota que dio en el sexto. Y el balón que se termina perdiendo, pero terminó el primer cuarto, 13 iguales. Marcador del primer capítulo, repasamos números y detalles. Y el en el último tiro, sí, casi, el, casi. El amague casi pega en el grito. 2 centímetros más y ahí ingresa y la pelota, pone el soporte. Por poquito. En la jugada anterior se levantó el público con la jugada de Gerbaudo y Germán André y ahora con el último triple, casi último triple. En Huracán, Gerbaudo tiene 4 puntos, 0 falta. Zamudio, 4 puntos, 0 falta. Borda tiene 0 puntos, 2 faltas. Germán André, 2 puntos. Stigmayer, 3 puntos, 1 falta. Y Gonet, 0 puntos, 2 faltas. En la visita, Buzo tiene 2 puntos, 1 falta. Porchieto, 0 puntos, 1 falta. Ceruti, 2 puntos, 0 falta. Martina, 7 puntos, 0 falta. García, 1 falta, 2 puntos. Y Zurueda tiene 1 falta y 0 puntos. Ahí están los números repasados de este primer cuarto que nos ha dejado. ¿Vos sabés que en la planilla estaba Zurueda o es Zurbera? ¿En la planilla cómo estaba? Yo tengo aquí la foto, a ver, de la planilla. Ya la voy a buscar. A ver si es Zurueda o Zurbera. Aquí la tengo porque me quedaron las dudas. Zurbera, aquí está. Zurbera. Con la R. Ajá. Zurbera. Zurbera. Así que, porque aquí está la planilla. Buzo, Perioti, Cipolati, como todos los detalles. Pero sí, sí. Está bueno tener Zurbera. La planilla porque cualquier detalle vamos a, obviamente, a... Letra impecable la de don Jorgito Lana. Sí, sí, legible por lo menos. Bueno, 13-13, como les dije, terminó el primer cuarto. Están en la charla técnica en este instante. Se vendrán rápidamente para el rectángulo de juego. A ver, Huracán, si traerá cambios. Sí veo a Sinos. Sinos por el Pato Borda. Sí, y bueno, la dupla, ¿no? Que en muchos partidos le ha dado mucho resultado a Huracán, ¿eh? En defensa y en ataque, Gerbaudo Sinos. Vamos a ver cómo se presenta este cuarto.
como están hoy, pero han tenido muy buenos partidos jugando juntos. Arrancará el segundo cuarto y estamos viviendo a través de la pantalla de Gigacom el segundo capítulo. Pelota de Zurbera, la marca de Carbaudo, pone el cuerpo para proteger la pelota, la va dejando para Buzo, Buzo que la domina, la juega con el pase de pique para su compañero. La media vuelta que vendrá de López, no saca la pelota, 11, 10 segundos en la posesión, ya tomó nota de eso Buzo. Buzo que se viene por eje de cancha, saca la pelota para García, se manda, penetra, busca el doble, doble de Muñoz de Sunchales, doble de García. Gran conversión, se mandó a tierra de Gigantes, el mismo Gigante. 4 puntos para García. Balón de Germán André, la deja para Stigmeyer, penetra, se manda y está, busca el doble, lo tapaban. Le queda la pelota a Zamudio bajo las tablas, falta contra Zamudio. A ver, de García, sí. Sí, señor. El 14, García, la segunda. La segunda de García, resta 9-22. Para la expiración del primer tiempo, recién arranca el segundo cuarto, se viene Martina otra vez. Descansa García en este instante. Zamudio que está en la línea. 15-13 gana Unión de Sunchales. Con estos dos lanzamientos puede empatar el partido. Simple adentro Zamudio, simple para Huracán. 15-14 ahora. Y la posibilidad de ponerse 15 iguales. Manos arriba para Zamudio, sí. Simple. 2-2 para el correntino. 4-4 para Zamudio, y un doble. Pelota que viene a dominar Zurbera. Zurbera con la americana, la va dejando de pique para Buzo. Buzo hacia arriba para Martina, en el poste bajo. Martina que con la marca de Zamudio se va hundiendo. Ahí está Martina, la saca hacia afuera. Lanzamiento de Zurbera. No le falta, pegó a nada. Y falta. La falta de Martina. Sí. ¿Cuántas tiene Martina? La primera. Reposición desde línea final para Huracán. Diría René Alcibiades. Grandote no va a la escuela. Sí, estaba pensando eso. Grandote, cuando hoy dijiste el cambio entre todos grandes, eso me acordaba. Pelota de Gerraudo. Se viene Gerraudo con el balón, la va dejando para André. Por el eje de cancha se planta, enfrenta al aro. 8:50 para que termine el primer tiempo. La tiene Sinos, el doble largo que viene. Pelota queda en el sexto. La baja bien de una nube López. La va dejando para que salgan en transición Buzo. Buzo con la americana, Buzo que se planta, juega Buzo, el pase que vendrá para Martina, recibe Martina la pelota, ella está en la zona pintada, la media vuelta, la pelota quedó en el cesto, recupera el rebote, busca el doble y falta, doble y falta, la acepta Zamudio, la falta del correntino, e irá la línea para el bonus, Martina. Lleva 9 Martina, enchufadísimo al pivot. Y la primera falta para Zamudio. Y Martina que ahora irá con la línea, a la línea de tiro libre, tiene 1. Doble y falta. Y si Unión lo va a buscar toda la noche a Martina, ¿sí? El tema tiene que cubrir Huracán, que no le llegue la pelota. Martina, manos arriba, erró. No pudo entrar a los 2 dígitos en el goleo. Balón de Gerraudo, traslada la pelota. 17-15 gana Unión de Sunchales. 8-25, 8-24. Balón de Germán André, se va alejando. La deja para Zamudio en el poste bajo. Saca la pelota, la tiene Stigmeyer, se va a mandar a Gerbaudo, intercambiaron los roles, el chiquitito estaba abajo, Stigmeyer afuera, 5 segundos en la posesión, ahí está, golazo, doble, doble de Stigmeyer, golazo, voló al gol, estiró la mano y la dejó muerta. 5 puntos para Juan Pablo, qué golazo. Golazo porque el movimiento, ¿no?, del cuerpo, saltó y estiró la mano para dejarla servida en el cesto, balón que viene ahora para el número 10, Penancino. Penancino que la juega otra vez López. Penancino con la americana. Se planta para 3. El balón queda en el sexto. Apresurado Penancino ahí. Incómodo, moviéndose. Tenía quizás opción de pase. Stigmeyer. Atenti Carbaudo casi se termina abriendo de piernas ahí. Ya tiene Buzo en la zona pintada. Busca el doble. Con Cristal erró y Buzo en el aire, ¿no? Casi como en suspensión volando. Buscó la conversión. La tiene Huracán. El partido 17 iguales. 7-24, 7-23 para que termine el primer tiempo. André, que iba a cargar la artillería, pero la deja para Stigmeyer. Casi se le escapa, la tiene Stigmeyer. Un tiro libre para 2. Ahí la agarra bien Penancino. Salida de Sunchales. Erráticos en este momento, uno y otro. Balón de Zurbera. La tiene Buzo. Recibe la americana, la va jugando con Martina. La marca es de Zamudio. Martina, Buzo para 3. Triple. Triple. Triple de Unión de Sunchales. Se plantó para 3 el chiquitito número 7 y adentro. Creo que es el primer triple del partido. Sí, el primero. Es verdad. Buen dato de Luis y Mile. Ahí está, doble y falta. Gerbaudo buscó el doble y la falta consigue.
Ahora irá a la línea para conseguir el bonus. La falta de Zurbera. Porchetto que retorna al rectángulo. Descansa Zurbera. La segunda para él. Con dos faltas se va al banco Zurbera. A la línea está Gerbaudo. 20 a 19 gana Unión de Sunchales. 6 a 45 para que termine el primer tiempo adentro. Gerbaudo, bonus, clan para él. 20 iguales. 7 puntos para Gerbaudo. Salida ahora para que la tenga Porchetto. Porchetto por eje de cancha. Se agazapa, mira a ver a quién se desprende, quién se muestra. Buzo que sale a recibir en 6.75 a domicilio. La busca Buzo, la deja para Martina. Iba a tirar de 3, no. López sí, ahora va para 13. Balón que dio en el sexto, ser que estuvo ahí. Casi la termina metiendo el hombre de Unión de Sunchales. Traslada a Gerbaudo, la deja para Sinos. André que corre por puerta de atrás, recibe la pelota fuera ahora. La tiene André. Vio, no vio el espacio y por eso está Zamudio y Sinos. Se molestaban los dos. Se quedaron de frente mirándose. La tiene Zamudio. Eleva la mano para el doble. Perdió el gol Zamudio. La tiró por arriba. Quiso hacer la flotadora y no terminó en gol. Sale ahora con la pelota Porchetto. Americana para él. Juega la mandarina para que la reciba Martina. Martina que la deja otra vez para Porchetto. 9-8 en la posesión, 5-50 en el reloj de partido. Ahí está Porchetto, ve el espacio. Quedó la pelota corta en la base del sexto, en la unión del sexto y el cristal. Quedó la pelota, la busca André, la réplica. Erró André, quedó desparramado por allá de atrás. Salida rápida de Unión de Sunchales. Se viene Porchetto, mete la pausa. Se va a plantar para tres. No, Penacino que la juega. Penacino que traslada, la cambia por allí. 13, 12, Martina, la media vuelta en la zona pintada con suspenso. Doble, doble, doble. Doble de Martina, doble de Sunchales, 22 a 20. Intratable Martina, el número 13. ¿Cuántos puntos? 11 puntos para él. Stegmaier, pelota para André. Se muestra ahora Sinos, saca la pelota Zamudio. Buena marca de Unión de Sunchales. Zamudio que tira cualquier cosa, la pierde. Reposición para Huracán porque la tocó el hombre de Sunchales. ¿Vos sabés que si Zamudio sacaría la pelota hacia afuera, tiene tres jugadores de Huracán? Tres lanzadores. Siempre hay tres. O sea, Zamudio se lleva las marcas. Hacia pero el las hace él. Claro. Digamos. A veces si la sacaría hacia afuera. Intercalar, ¿no? Algunas sí, algunas no. Dependiendo, ¿no? Saber decidir en qué momento. Porque además, es claro, lo marcan tres, hay tres libres, o por lo menos dos, tu marca y dos más, y quedan dos solos. Y los que marca Luis, que están afuera. Pelota de André, 14 segundos, el tiempo de posesión. Balón para André, anda para allá, le dice. Este loco te tira desde ahí, así que la gente de Sunchales tendrá que tener cuidado. El Pato Borda, 4, 3, el Pato, después el eje de cancha, el Pato Borda. Malo el tiro, la acepta, es mía, toda mía, dice este error. No tocó en nada. No tocó nada. Ni llegó a la red, ¿no? Le corrió. Salió extenuado, Sinos. Sí. Extraño. El calor, quizás. Puede ser. Martina, Porchetto. Con la americana, Porchetto se manda por el medio, explota y se mete. Doble falta. La explosión para mandarse, para escapar por el medio y para conseguir el doble. Y ahora irá por el tiro libre el chiquito número 6 de Sunchales. Primero dos puntos para Porchetto. ¿La falta de quién? Gerbaudo, la primera. La primera. Tres faltas en equipo para Sunchales, dos para Huracán. Porchetto que está en la línea de tiros libres. Se acomoda al primero simple. El primero y el único porque completó jugada de tres puntos. 25 a 20 gana Unión de Sunchales. Resta 4.30, 4.27 ahora. El Pato Borda. Se muestra Zamudio, se va a plantar, amaga, ahí está, saca la pelota, Gerbaudo, a ver con esta, Nacho, el tiro de tres, triple, 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 gracias, le dice, toda tuya, Gerbaudo, gracias por verme, triple de Huracán. Es lo que te decía hoy, ¿no? Siempre cuando Huracán se manda, siempre hay dos o tres jugadores de Huracán afuera, fuera del perímetro, ¿no? Y si están finos, sacan ahí el rédito de eso, la tiene Martínez, va a penetrar Penacino, anda para allá, lo doblan ahora, y si lo doblan hay uno libre, Penacino, contra el mundo, falta, le dicen Zamudio y Stegmaier, levantamos los brazos, pero la falta es de Stegmaier, la segunda. El 14 con dos faltas. A la línea Penacino. Tres faltas en equipo para ambos equipos. En la línea el número 10 de Unión de Sunchales. Va a quedar 3 minutos 57 segundos de este primer tiempo. Erró Penacino. Erró el primero, tendrá la segunda oportunidad.
Y Homero que anda dando vuelta por ahí. Ahí está. Ahí lo sacan al perrito. A ver si le abren una publicidad. Ahí está André. Siempre es André el encargado de sacar. André los debe conocer. Sí, sí, son... ¿Recuerda el pato, el pato, el perro del pato gorda? Bueno, Homero. Homero. Ese es Homero. Homero. Ese es Homero. Pato, ate el perro, señor. El pato gorda con su perro, no Homero. Lo extraña. Ahí está, Penasino en la línea. Manos arriba, simple, simple de Penasino. 26 a 23. El simple convertido. Lo saca una diferencia de 3 arriba para... Para Unión de Sunchales le tiene Zamudio con la juega con André. André que se planta desde lejos para 3 con Cristal. La pelota quedó en el cesto, la cachetea bien Carbaudo para que le quede a Zamudio. Zamudio Carbaudo con la americana le tiene Huracán. Se va a mandar André, la deja para Stigmeyer. Sacan la pelota, está solo Zamudio. Vení para acá, cortiname, le dice Carbaudo. La juega para el Pato Borda por la derecha. Un segundo, se termina la posesión flotadora por arriba. Erró el Pato. Salida ahora de Penasino. No está fino, por lo menos el Pato en algunos tiros. Falta de Carbaudo. Se enojó Carbaudo. Ahora la mano. Ahí está Penasino. Lo saludó fuerte también. Pero bueno, no pasó nada. Algunos empujones. Nada más. ¿Silvi? Le cobró falta a Carbaudo. Y antideportiva al 10. Ahí está. Entonces lanza Huracán y repone. Desde la mitad de la cancha. 26 a 23. Marcador de partido. Está ganando Unión de Sunchales. Pelota para Carbaudo. En la línea de tiros libres. 3 minutos 24 segundos van a quedar de este segundo cuarto. De este primer tiempo. Manos arriba. Carbaudo. Erró Carbaudo. Se lamenta Carbaudo. Y ahora repone Huracán. Un tiro más y repone. Ahí está Carbaudo nuevamente en la línea de tiros libres. Manos arriba para él. Simple. Simple para Huracán. Simple para Carbaudo. Y reposición por el antideportivo cometido por el hombre de Sunchales. 26 a 24. A 2 puntos está Huracán. Pelota del Pato Borda. Recibe Zamudio en la zona pintada. Ahí está Stigmeyer. Amaga. Doble golazo. Doble golazo. Doble de Huracán. Viene Stigmeyer amagando. Se comió la madre su marcador. Exactamente, y definió. 7 puntos para él, igual el juego. Igual el juego en 26, 3 minutos para que termine el primer tiempo. Porchietto la deja para que la tenga Buzo. Buzo que saca la pelota para Cerutti. Cerutti que se va a mandar para Martín en la zona. Es un golazo, sí, doble de Unión de Sunchales ahí abajo. Martín, es difícil que te erre. Martina tiene 13 puntos, el máximo goleador de Unión de Sunchales. Y Carbaudo tiene 11 en Huracán. Buena asistencia de Cerutti, 13 puntos de 28 puntos en total de todo el equipo los tiene Martina. Juega Borda, Zamudio ahora. Se manda Zamudio, 5 en la posesión. Se le escapó la pelota, perdió el control. La tiene la pelota Buzo, Buzo que mete la pausa. Espera porque está solo, lo triplican en la marca. La tiene Buzo, Buzo que juega con Porchietto por el eje de cancha. Espera la cortina, a ver López que se muestra. Lo cortina López, Porchietto que se planta para 3. Este tampoco, no tocó nada. Y claro, dijo, Borda tiró y erró. No, yo también, no quiero, tirar. No quiero ser menos, no claro. Quiero desentonar. Salida de Carbaudo, 2-11, 2-10. Pero sea, lo que pasa es que a Borda no le dijeron nada. No. A este lo abuchearon. Claro, allá lo vemos al Pato caminando y se va a desprender. Va a salir el Pato a recibir la americana. Ahí está la zona. El Pato con el balón. La tiene Zamudio. Zamudio el Pato. Le iba a tirar, no se manda. Penetra en la zona, busca el doble. Por arriba, no tocó el sexto. El lanzamiento incómodo de igual manera para el Pato Borda. La tiene Buzo, se planta para 3. Lo derribaban a Buzo, levántese, dice el árbitro. No pasa nada. Quería la falta para lanzar 3 tiros desde los lanzamientos de tiros libres. La tiene Carbaudo, el Pato Borda. 1.35, 1.34. Salida ahora para Unión de Sunchales. Ahí... ¿Hay minuto? Técnico. A ver, pará. Minuto. Ahí está, minuto. En la próxima técnica. Claro, solamente le estaba advirtiendo, me parece. Bueno, generalmente los árbitros hacen, viste, advertir. Pero era el minuto del banco de Sunchales. Están muy protestones.
Sí, te iba justo a decir hace un rato que no había minutos tampoco. Los jugadores. Había arrancado lindo el juego, pero después... Se pinchó, exactamente. Así que repasamos goleadores de ambos equipos. En Huracán con 11 puntos Gerbaudo y en Unión de Sunchales Martina con 13. Ahí están los números. En faltas, Gerbaudo, Borda, Steinmeier, Gonet tienen 2. En la visita García y Zurbera tienen 2 faltas cada uno. Muchas faltas, ¿eh? Muchas faltas. En el primer cuarto llegaron a estar, bueno, en penalización. Y ahora nuevamente. No, ahora las perdimos ya. Sí, no, ahora no, sí. Ahora van 4-4. Ahora 4-4. Y ya la próxima falta que cometa cualquiera, irán a la línea a lanzar. Restará 1 minuto 32 segundos para que termine el primer tiempo. 28-26, Homero que entra. En falta está 9 Huracán, 8 Unión. Si vamos a las del partido. A las del partido general. Ahí se vienen los muchachos otra vez. El Pato, Sinos. Los protagonistas nuevamente en el rectángulo de juego. Me parece que ese es pariente de Homero, no es Homero, ¿eh? ¿No? No. Por eso, Homero no era más chiquito. No, un primo hermano. Es parecido, pero no. Ahora que usted lo divisó bien. Pero por eso, me parece más chiquito Homero. Si Homero se vendría donde está el Pato. No andaría dando muchas vueltas. Pelota de Ceruti. La deja para Porchetto. Porchetto con la americana para Buzo. Buzo para López. López para Ceruti. Para 3. El balón queda en el sexto. Atenti con Gerbaudo. No, chocaron. Con Porchetto. Chocaron. No presté atención a esa acción. Estaba por el lado de la pelota. Golpearon la rodilla derecha de Gerbaudo. Y Porchetto lo mismo. Sí, hubo un choque. Pierna zurda la de Porchetto. Una paralítica entre los dos. ¿En la salida no se vieron? ¿Cómo fue? No, recién en la jugada. Cuando Porchetto, antes de dar el pase, chocaron. Cuando fue a la marca. Ahí limpian la cancha. Joaquín, no me gusta esa camiseta, le voy a decir a Reina. No, esa de gremio no. Feos colores. ¿Será reposición? ¿Tenemos los recuerdos? Sí, no. Olvídate. Pelota de Gonete que está en cancha. ¿Usted de qué gremio es, Rodrigo? ¿Usted de qué gremio es? ¿Gremialistas? Pelota para Sinos. Pelota del Pato Borda. Tiene pinta de camionero usted. Bueno, le ganó a Moyano, le ganó un gremio. La primera vez. Pelota de Andrés. Se viene Andrés por la mitad de la cancha. El pase de Faja. Lo desparramó Ceruti. Ah, técnico. A ver. ¿A quién? A Ceruti o al banco. Alonso. Por fingir. Lo tocó. Es más, hasta gritó. ¿Por qué? Para gritar cuando te pegan tiene que ser... Para hacerla vamos a hacerla bien, digo. Claro. O si me compran es perfecto y si no me pasa esto. Ah, está practicando para el teatro. Temporada 2018. Y bueno, lo va a llevar Ceruti. En la línea André, manos arriba. Erró el primero André. 28-26, gana Unión de Sunchales. Aún así todo, Sunchales está en una diferencia arriba desde hace un rato, 57-56. Habrá terminado el clásico. Pelota del Pato Borda. Juega para Sinos, 18-17. André que se desprende. Bueno, no fue ni André ni Zamudio. Los dos parecía que iban a salir y no terminó saliendo ninguno. Gonet a domicilio, el pase para Gonet, se le escapa, la igual la domina, la busca el doble. Le falta esa cuota de fortuna también a Gonet, la dejó ahí para que sea doble. Y la pelota pique y se fue. Y en esa jugada, dos jugadores de Unión de Sunchales terminaron en el piso. Secan la cancha. Hay minuto. Martín Méndez pide minuto. Pide Méndez. 36 segundos van a quedar de este primer tiempo. Y sigue las cosas 28-26. Van a ajustar cosas. Pero, como te digo, a pesar de todo... El partido avanza y esa pequeña ventaja que tiene el equipo de Sunchales. Pablo Columba, luego de dialogar con su asistente, con Melgarejo, Raúl Melgarejo, ahora habla con sus dirigidos. Están hablando, ideando seguramente jugadas, posicionamientos y demás para la reanudación del juego. No queda mucho de este segundo cuarto. 36 segundos, 9 décimas. Partido parejo. Sí, muy parejo. Lo que parecía, como decías Luis, vos, mucho goleo, terminó
en un goleo sí, más se cayó, apretado. Se cayó estrepitosamente. Imprecisiones, malas definiciones, se puso áspero con muchas faltas. Y bueno, los árbitros dijeron, la próxima técnico, dicho y hecho. Advirtieron y cumplieron. Se vienen los muchachos de Sunchales al rectángulo, por el lado de Huracán lo mismo, Bordacinos, André Zamudio, Gonet también. Pelota que jugará el número 9. La pone en juego para que la tenga Buzo con la americana. Buzo que la tiene, la va dejando para Ceruti jugando con Cipolati. Busca receptor, pelota para López, que estaba de espaldas al aro, se da la media vuelta. Balón para el número 9, nuevamente saca la pelota. Casi la pierden, la tiene Buzo. 5-4-3, tira para 3. Erró la pelea Martina. La gana esa pelota Cipolati. Hay vuelta de campo, dice el árbitro. Y dice Don Zapata. Y es pelota de Huracán. Pedido de minuto de Pablo Columba. Minutos tras minutos, se hacen también un poco tedioso en el partido. Bueno, faltan 12 segundos. 12 segundos, perdés 28, por, 26. Perdés por 2 y la pelota en ataque. Tenés que idear aparte la jugada bueno, para definir. Claro. A ver si sale o empatar, la misma de Trebolense. Claro, gran jugada, ¿no? 12 segundos así, ¿eh? Quedaba lo mismo de tiempo e hicieron una jugada que fue la que terminó ganando el partido. Por 1, recordamos el partido de Central del viernes pasado, 64-63. Sí, sí. Terminó siendo victoria del equipo de Atlético Trebolense. Y en 12 segundos, bueno, puede pasar muchísimas cosas, pero segundo cuarto, ya está en penalización el equipo de Unión de Sunchales. La definición de Arias. De Arias. Fue, del número 4. Solito y solo entró por el medio. La coordinaron bien, la hicieron bien, Central ni se enteró. Central todavía está esperando mover. Que saquen al costado. Será reposición desde la mitad de la cancha para el equipo de Sunchales. Está bastante calor aquí adentro. Sí, afuera está más agradable, un vientito, pero aquí adentro mucho calor. A Martina que habla con el árbitro. Se viene el Pato Borda. André, los mismos de hoy. Para jugar estos últimos 12 segundos del primer tiempo. 28-26. Gana Unión de Sunchales, Huracán que quiere empatar por lo menos o pasar al frente con algún triple. A ver Sinos, se manda con la pelota, mete la pausa, 6-75, va jugando y recibe la pelota André, mira el reloj, se planta, se acomoda, para 3, el balón queda en el sexto, un segundo, lanza desde campo propio, balón que se va desviado, terminó el primer tiempo, 28-26, gana el equipo de Sunchales, repasamos detalles con Luis y Milena. En el equipo local, Huracán Gerbaudo tiene 11 puntos, 2 faltas. Zamudio, 6 puntos, 1 falta. Borda, 0 puntos, 2 faltas. André, solamente 2 puntos. Stigmayer, 7 puntos, 2 faltas. Gonet, 0 puntos y 2 faltas. En la visita, Porchieto, 3 puntos, 1 falta. Buzo, 5 puntos, 1 falta. Penancino, 1 falta, 1 punto. Ceruti, 2 puntos, 1 falta. Martina, 13 puntos, 1 falta. García, 4 puntos, 2 faltas. Zurbera, 0 puntos, 2 faltas. Hacemos la pausa y venimos ya con el segundo tiempo. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Productores asesores en San Javier y zona, Efraín y Luciana Simil. Matrículas 41.544 y 73.343. Agencia en calle Doctor Tiscornia 1853. Teléfono 03405-424-508. Servicio integral. Todas las soluciones para su empresa en un solo lugar. Servicios contables a cargo de los contadores públicos nacionales. Cecilia Benavides, Mauro Kogel. Gestoría del automotor, mandataria Mónica Piguín. Servicios inmobiliarios, corredor inmobiliario Jorge Piguín. Servicios previsionales, doctora María Gabriela Farías. Servicio integral, todas las soluciones personales, comerciales o empresariales. Núñez y Burges, 2143, teléfono 03405-154-03-549. Super Avenida, su supermercado super. Recorra nuestras góndolas y encuentre los mejores precios en comestibles, lácteos, bebidas, con y sin alcohol. También
artículos de bazar y perfumería. En nuestra carnicería, las mejores carnes y pollos al mejor precio. Nos preocupamos por tu economía, por eso también te ofrecemos verduras directas del mercado y una deliciosa línea de panificación propia con especialidades imperdibles. Usted ya nos conoce. Somos el autoservicio de siempre, con la mejor atención y un enorme surtido. Podés pagar con todas las tarjetas. Los esperamos en General López e Independencia. Llámenos al 03405-424-748. Super Avenida, su super super. Alfer, tienda y mercería. Toda la moda informal para chicos y grandes, ropa de trabajo, talles especiales y un amplio surtido en blanco para el hogar y mercería. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. También créditos con recibos de sueldos y estamos adheridos al plan Ahora 12. Y si tu compra la pagás en efectivo, te hacemos un 10% de descuento. Alfer, tienda y mercería. Te esperamos en General López 942 con la más cálida atención. ¿Pensando en muebles, electrodomésticos, artículos para el hogar? Bodrone, desde lo más pequeño hasta lo más grande, todo para su casa. Bodrone, atendemos tarjetas Argenta, 10% de descuento. Plan Ahora 12, 12 cuotas sin intereses con todas las tarjetas de todos los bancos. 24 cuotas con tarjetas Credifiar. Vení a Bodrone, vas a encontrar lo que tu casa necesita. Independencia 1871, teléfono 424-075. Distribuidora Maynet, representantes en San Javier y zona de cervezas Quilmes, Santa Fe y Schneider. También de las marcas Baggio, Sierra de los Padres y de agua saborizada marca Vida. Reparto a domicilio y abastecimiento de negocios con los mejores precios en todos nuestros productos. Y como siempre, te ofrecemos agua vital, pura y natural para toda la familia. Producida cuidando los más altos controles de seguridad e higiene. En sus presentaciones de 12 y 20 litros con bidones retornables. Para negocios, empresas u oficinas, dispenser frío-calor. También soda en sifones, con distribución a toda la ciudad. Hacemos atención de grandes eventos. Te esperamos en la esquina de las avenidas Hipólito Yrigoyen y Teófilo Madrejón. Teléfono 03405-424-596. Distribuidora Maynet. Carnicería El Colito. De lo bueno, lo mejor. La mejor calidad en carnes de ternera y novillo. También especialidades en cerdos y todo en pollos. En nuestro local, encuentre toda la línea de panificación de Super Avenida con productos de primera calidad. Pan, bizcochos y todo para el mate. En El Colito, los esperamos con excelente atención y se puede pagar con todas las tarjetas de crédito y débito. Ofertas todos los días y cortes seleccionados para todos los paladares. Carnicería El Colito. De lo bueno, lo mejor. Los esperamos en Avenida Hipólito Yrigoyen 1972, frente a la cancha de Huracán. Ferretería Don Cacho. Ahora anexó elementos de protección personal para habilitaciones comerciales y ropa de trabajo. Amplia variedad y calidad en calzados, camisas, pantalones, camperas y chalecos. Protección auditiva, respiratoria, lumbar, visual y cascos. Además, guantes, delantales, capas y traje para lluvias. También disponemos de elementos de seguridad, señalética, luces de emergencia y extintores. Ferretería Don Cacho, todo un mundo para tu protección. Visite nuestro salón de exposición. Posición y ventas en la esquina de San Martín y Santa Fe. Su consulta no molesta. Llámenos 3405-451-612. Ferretería Don Cacho. En San Javier, su salud está en manos de quienes saben. Farmacia Vergesio, Avenida Teófilo Madrejón 1226. Pedidos por mensajes o WhatsApp al teléfono 3405-482610. Farmacia Vergesio, todas las obras sociales. Anexo Regalería y Perfumería. Línea dermatológica completa de La Roche-Posay, Eucerin, L'Oréal y Vagovit. Green Bio Nutrición Deportiva y recetas magistrales. Farmacia Vergesio. Me.
going down for real. Bien, amigos, ya estamos luego de la pausa aquí para vivir el segundo tiempo, tercer cuarto. Arrancó y estamos disfrutando a través de la pantalla de Gigacom, el canal con todo el deporte, todos los eventos de la zona en HD, alta definición. Balón del Pato Borda, Borda que va jugando, le deja para Zamudio, se cae en rodillas, la vuelve a jugar para atrás, la tiene Stigmeyer. Stigmeyer con la americana, va a jugar, 6 segundos en la posesión, busca el doble, doble de Huracán, arranca el tercer cuarto empatando el partido. 9 puntos para Stigmeyer. Balón de Porchetto que traslada la pelota, la tiene el número 6, la va dejando para Buzo, otra vez Porchetto que tiene el balón. Porchetto, Buzo jugando con Ceruti con la media vuelta para García. Erró García la media vuelta entre Zamudio y Gerbaudo, no sabía quién la agarraba. Sale de Huracán ahora André que la domina. El Pato Borda que se va mostrando por este sector, por la zona pintada, solito Stigmeyer. Consigue la falta Stigmeyer. Viene el Pato Borda, lo dejó solo. Bien, le dice Stigmeyer. Y da la línea el número 14, huracanista. La tercera de García. Cortinando recién, Gerbaudo lo estaba parando a Martina. En la cortina. Sí. Ahí está Stigmeyer en la línea. Se vendrá con el lanzamiento simple. Sí, simple de Huracán, simple de Stigmeyer. 29-28, pasó Huracán al frente. Llegó a los dos dígitos, Juan Pablo. A ver, el punto número 11, busca simple. Simple de Stigmeyer, simple de Huracán, 11 puntos para él, 30-28. Marcador de partido a favor de Huracán, la tiene Porchetto jugando con Buzo. Buzo, Porchetto y dispara. La tiene Porchetto. Balón para Ceruti jugando con Porchetto que se planta para 13. Balón que termina saliendo afuera. Salida de André. La deja para Zamudio. El Pato Borda. Borda Zamudio. Gerbaudo que extiende los brazos para que recibir la pelota. Ahí está Nacho Gerbaudo. La marca es de Porchetto. El cordobés que juega con el pase de pique para Zamudio. Zamudio que va a amagar. A ver qué va a hacer el correntino en la media vuelta. Gran jugada. Le faltó el doble. Pero de igual manera fue buen movimiento de Zamudio. Lo dejó desairado su marcador, ¿eh? Parado, plantado. Ahí está Martina con Cristal. Doble. Doble de Unión de Sunchales. Doble de Martina. Buen movimiento. Este terminó gol. Nadie lo quiso tocar, ¿eh? Salida ahora de André, Germán André con la americana. 8 minutos, 6, 8, 5. Para que termine el tercer cuarto. Pelota para Stigmeyer. Le extiende la mano Martina, tira Stigmeyer para tres, triple de Huracán, triple de Stigmeyer, 33-30 el partido. Enchufadísimo Juan Pablo en este tercer cuarto. Sí, arrancó con todas las pilas, con toda la batería. Stigmeyer, pelota de Porchetto, Ceruti jugando con Martín, no se le escapa la pelota, le queda Stigmeyer, igual a Zamudio. Casi lo mató de un pelotazo Ceruti. Le dio un tiro en el pecho Ceruti. André con el balón, casi caminando. André la juega con Stigmeyer. Vendrá Stigmeyer con la número 14 jugando con Zamudio. Correntino que recibe la pelota en 6.75. La viene a buscar a domicilio. André le va a tirar. Mira el aro. Penetra contra 3. Se le escapa la pelota solo. 2 segundos. 1. Tiene que tirar. El Pato Borda que se mandaba. Se le terminó el tiempo de posesión. Y es reposición para Unión de Sunchales. Pedía falta Germán André. Valentín Soldano le dice no, hubo falta. No falta. Salida. Ahí también le va a decir el técnico Huracán. Salida para Sunchales. La busca Buzo Porchetto. Traslada la pelota. Ya va a llegar a la divisoria. Juega Porchetto. Se queda sin pique ahora. Viene a buscarla rápidamente el de García. La deja otra vez para Porchetto. El número 6 que se planta. Se manda. Le roban la pelota. La gana Gerbaudo. Se viene en la transición. En velocidad explota. Escapa por el medio. Stigmeyer ahí está con Cristal. Doble. Doble de Huracán. Elegante Stigmeyer para dejarla al gol. Toda tuya, le dice a Gerbaudo. Sí, señor. Porque se la sacó a Porchetto. Asistió a Juan Pablo Stigmeyer para que ingrese por el lateral izquierdo del ataque de Huracán y pueda convertir un doble y alejarse un poquito más. 35-30 gana ahora Huracán en este caso. Pasó al frente. La primera vez que pasa al frente, si mal no recuerdo. Salvo en el arranque. Igual empató y luego perdió 4-2 en el arranque. Ahora 35-30. Diferencia de 5 arriba. El verde amarillo. Hay minuto pedido. En este instante, mientras dialogan los árbitros. 9 puntos hizo Juan Pablo Stigmeyer en este cuarto ya.
9 puntos. ¿En este cuarto? Sí, sí, sí. Llevaba 7. Y ahora lleva 16. 9. Importante, ¿no? En menos. Contra los dos de Martina. Un parcial de 9-2 le está haciendo Huracán en estos momentos al equipo de Unión de Sunchales. Aceleró Huracán en ataque. Salió a definir el juego. Y arrancó bien. Sí. Ahí de la mano de Stigmeyer llegó esa levantada de Huracán. Que lo perdía por 2. Lo empató y ahora lo gana por 5. Allí lo vemos en la zona saludando a Coqui Pastori allá enfrente. Ya luego lo vamos a captar ahí, el saludo con toda la gente, exjugadores. También lo veo Spector allí detrás. Están jugando en Paraná. Ellos están jugando el torneo, creo que provincial o federal, de Paralimpia, sí, de Paraná. Así es, sí, sí, sí. Ahí están los dos exjugadores jugadores de Huracán con gran relación y además con buen pasado también en esta institución. Pelota que va jugando Ceruti con la americana. Se planta para 3, ahí está, tira. El cristal le pegó Ceruti. Errada la mira, la tiene el número 11. Balón de Gerbaudo. Gerbaudo jugando con el Pato Borda. Borda que recibe la americana. En 6.75 va jugando la marca de Porchetto. Lo sigue el Pato. El Pato que saca el balón para André. Americana para André. Se manda y está en suspensión para 2. El balón que da en cristal. Y le queda Ceruti. Salida rápida para el hombre de Sunchales. Ceruti, Porchetto, Ceruti. Buzo para 3. Buzo. Erró Buzo. La gana Martina. Corrige bajo las tablas. Todo. Doble de Unión de Sunchales. Doble de Martina. Golazo ahí. Bien atento. Recuperó y adentro. 17 puntos para Martina. En esta no tuvo que ni saltar Martina. Le cayó justo. Le cayó justito y adentro mi alma. Pelota de Stigmeyer. Germán André. André el Pato Borda recibe en el eje de cancha. Se planta y es triple. Sí, triple. No, triple. Doble. Pisolínea. Pisolínea, doble. Doble de Huracán. Estaba seguro que metía, que convertía, porque el Pato de ahí, como se pare y en ese lugar, muy difícil que erre. Pero pisolínea, sí. Rodríguez. Sí, sí, no, obviamente, sí, fue doble. Doble para Huracán, pelota para la media vuelta de García. La tiene Zamudio, salida rápida de Huracán. Juega hacia la izquierda para Gerbaudo. Gerbaudo que se frena. Zamudio. Otro balón recuperado por Gerbaudo. Sí, mucho. Hay que ver, habría que contar, ¿no?, cuántas pelotas recuperadas tiene Gerbaudo. Ahora viene Zamudio para 3. Erraba el tiro. La deja para Porchetto. Buzo que lleva la pelota hacia el terreno antagonista. Se planta Buzo. Pelota para Ceruti. La media vuelta. Martina. Falta de, a ver, del 10, Fernando Borda. Ahí llegó la banda, ¿ves? Ahora sí. La tercera para Fernando Borda. La tercera del Pato Borda. E irá la línea Martina con 2 lanzamientos. Es domingo, Verón, hoy no se trabaja. No, pero los muchachos, parte de la banda del verde. Parte, una banda bullanguera que siempre alienta a Huracán. En el primer cuarto no estuvo, no sé si habrán estado mirando el clásico. Aparecen ahora, pero algunos nomás. Sí, pocos los muchachos. Pero hace varios partidos que ingresan siempre en el segundo tiempo. Sí, no. Y da la línea Martina. Línea de tiros libres para el 5-13 para que termine el tercer cuarto. 37-32 gana Huracán. Martina erró el primero. Irá con el segundo lanzamiento el hombre de Unión de Sunchales. Martina nuevamente. Mira fijamente al aro Martina. Ahí está, manos arriba, simple de Unión de Sunchales, simple de Martina. Sale Huracán ahora, jugando Gerbaudo, marca la jugada. Salida, pase largo para que la tenga Germán André. André que domina la pelota, la va jugando con Zamudio. Ahí falta. Falta del número 11, ¿no? A ver. Del 5. De López. ¿Cuántas faltas tiene López? La primera. La primera de López. El Pato Borda, Zamudio, André. Germán André que se va a mandar la media vuelta en la zona pintada. Saca la pelota. Stigmeyer. Ahí está. Lo tumba la Martina. Falta en ataque. Así es. Del número 14. Stigmeyer cobró el árbitro. La tercera. Tercera. Para tener en cuenta, ¿no? Tercera falta ya. Menos de 5 minutos para que expire el tercer capítulo. Sale Unión de Sunchales. Zurbera con la pelota. Avanza el chiquitito número 15. La va dejando a Pinancino. En las manos le rebotó y se le escapó. Increíble, ¿no? Cómo perdió esa pelota Sunchales. Pinancino en este caso. Sale Gerbaudo. Pelota para André. Germán André con el balón.
A ver con esta, André con la americana, se muestra el Pato Borda, recibe el balón. La marca es de Penacino y está el Pato, saca para Stigmeier, doble largo, erró Stigmeier. Queda la pelota para Martina que va saliendo con el pase cruzado hacia la derecha para Penacino, Zurbera con el balón, la va dejando para nadie, se quedó sin pique, ahora sí con López, Penacino, Cerutti. Balón de Huracán, la tiene Cerutti. Ahí está Penacino, solo. Atenti pisa línea, vale para dos, no le pega nada. López que la busca, la hace rebotar Germoudo. Es de Huracán, dice el árbitro. Resta 4 minutos 11 segundos. 37 a 33. Gana Huracán. El Pato Borda que la deja correr. 16 ahora, de Stigmeier, 18 de Martina, los goleadores del juego, hasta ahora. 18 y 16, ahí está Zamudio, se planta para 3. Erró Zamudio, Martina de espaldas, se durmió. Mete el cachetazo, la gana Germoudo y la toca Penacino y es de Huracán. ¡Qué pelota ganó Germoudo otra vez! Sí, Martina también, que estaba de espaldas, no la vio. No, es habitual la velocidad de Germoudo. Repondrá desde el lateral Huracán. Germoudo que jugará menos de 4 minutos para que termine el tercer cuarto. André que recibe, André que tira, salió de adentro esta. André con esos tiros largos, en este caso erró. La tiene Zurbera, va saliendo con el pase de salida de Faja. Ahora vendrá el pase, se queda sin pique, recibe Cerutti. Cerutti jugando abajo para Martina, poste bajo. Esta Martina la media vuelta, lanza para doble golazo. Doble golazo de Martina que ya va con un goleo bastante importante. 20 puntos lleva. Todos los puntos que ha hecho el equipo visitante, los 7 puntos son de Martina aquí. Y el resto nada. Y lo ha llegado a acercarse al equipo de Sunchales. 37 a 35 gana Huracán ahora. Ahí está el Pato Borda para 3. ¡Triple! ¡Triple! ¡Triple del Pato! ¡Triple de Huracán! 40 a 35. ¡Gran conversión! Sí, señor, hace falta que los perimetrales de Huracán puedan convertir unos cuantos. Balón de Zurbera, Cerutti que se para, va a jugar. Ahí está el número 11, lanza para dos, tac-tac, hizo la pelota y salió. Salida ahora de Huracán, quedará a cargo de Germoudo. Nacho Germoudo con la americana, la deja para André. André jugando con el Pato Borda, André. André es Zamudio, a domicilio la deja para que la tenga. Germoudo ve puerta de atrás, golpea por atrás y entra, doble. Doble de Huracán, golpeó la puerta, vio el espacio, se mandó. Y adentro. Buena jugada Huracán. Cortinaron para que ingrese solito Germoudo. Zurbera. Otra vez. Cerutti. Va a tirar de tres. López. Penacino. Triple. Triple de Unión de Sunchales. Penacino, el número 10. Arriba las manos y adentro la pelota. 42 a 38 gana el dueño de casa ahora. Juega Germán André. Caminando lleva la pelota. Se va a plantar para tirar. A ver qué va a hacer, qué va a decidir. Juega con el Pato Borda. Viva por puerta de atrás, la deja hacia atrás para Stigmeier. La media vuelta de Stigmeier, busca el doble. Erró Stigmeier, la baja Martina, la juega rápidamente con el número 15, Zurbera. Pelota del equipo de Sunchales, Zurbera con la americana. Jugando con Cerutti ahora, poste bajo, pasa todo el aro, la saca hacia afuera. Penacino, mismo lugar, pero no mismo resultado. Erró el triple y va a respirar y sale Huracán. Juega Germoudo. 42 a 38 gana el equipo huracanista. Pelota de Pato Borda, 1 minuto 34, 1 minuto 33 para que termine el tercer cuarto. Balón de Germoudo, el Pato Borda, eje de cancha. Erró el Pato. Recupera López, evita que se vaya la pelota y apura el trámite. Salida de Cerutti. Cerutti que se manda, lo cortina y está. Lanzamiento doble, doble. Todo red limpito, entró la pelota. El partido 42 a 40, Sunchales. A cargo de Martina y Cerutti se acercan. Sí, el triple de Penacino y ahora el doble de Cerutti hace un parcial de 5 a 0 y acortó la diferencia. André que se para, busca receptor, la tiene Germoudo. Germoudo que va a jugar el número 4 con la americana, la deja para el Pato Borda, va por puerta de atrás, ahí está el freno, el pie pivot que no lo mueve y se gira. Ahora le cometen la falta al Pato del Martina, la tercera. La segunda. La segunda del número 13. Importante, vital en este equipo. Martina en el equipo de Sunchales. Hasta ahora el goleador del equipo visitante
y del juego con 20 puntos. 20 puntos para Martina. A la línea el Pato Borda, manos arriba para él. Simple, sí, simple. Simple para Huracán, simple para el Pato. 43-40. Van a quedar 48 segundos luego de este lanzamiento. Manos arriba, con suspenso adentro. Simple. Simple de Huracán. Cambio Sinos por Gerbaudo. En cambio en Huracán. 7 puntos para, para Fernando Borda. Los 7 en este cuarto. Pelota de Zurbera, la jugaba para Penacino López. Zurbera. Zurbera, Ceruti, el pase para Martínez, lo mató Ceruti otra vez, el mismo pase. Penancino para tres, triple, triplazo. Triplazo de Ceruti, le va aprieta el puño Ceruti, triple de Sulchales. Segunda bomba consecutiva en este cuarto para Penancino. 44-43, gana Huracán solo por uno, se puso lindo el partido ahora. La pelota es de Sulchales, Zamudio que se queja, ¿no? Pide que era de ellos para Huracán. Respondrá desde el fondo, la tiene López, presión alta de Sinos. Tiene que pasar Zurbera, transporta la pelota, traslada el juego. Zurbera juega con Penacino, se postea Martina, a ver Penacino. Va contra el mundo, saca la pelota, está solito López, tírele López para tres, triple. Triple de Unión de Sunchales. Triplazo de López para poner las cosas 46-44. Los primeros 3 puntos de López. A ver, ¿qué dice el árbitro? ¿Hay minuto? Bueno, le advirtió otra vez de un técnico. No. Le había pedido, a ver. Hay minuto, pero... Entre Pablo Columba y la parte del comisionado. Ahí están hablando Columba con Lanas. Bueno. Tercer triple consecutivo del equipo visitante. Encontró el tiro de media distancia. 2 de Penacino y 1 de López. Que ha dado esa ventaja que llevaba Huracán de 7. Se la fue ahora comiendo. La dio vuelta. Le está ganando el equipo visitante por un doble. Faltando 6 décimas para terminar este cuarto. Sí, no falta nada. Ahí está el reloj, 6 décimas. 46-44, le limó la diferencia Unión de Sunchales y llegó, es más, a pasar al frente como en este momento por 3 arriba. Se vienen los protagonistas. Ahora en el minuto, ¿sí? Recibir y lanzar. Sí, rápido. Es un pase abajo de aire, sí. Sería lo ideal. Nada más cambiarle la dirección en el aire, pero bueno, hay que ver qué pergeña Columba para el equipo de Huracán y qué pergeñó Méndez para. Para la defensa de Sunchales. A ver. Y encima Huracán tiene que reponer. Desde allá. Del fondo. ¿Y por qué? Si pidió. No, claro, no pidió el minuto Huracán, por eso. Porque si no tendría que salir ahí. Salida de Gerbaudo, Stigmeier, la tira. El balón queda en el cristal. Y la chicharra que no suena, pero de igual manera terminó el tercer cuarto. Terminó el tercer capítulo, 46-44. Gana el equipo de Unión de Sunchales. Ahora repasamos números y vamos a entrar. Nos preparamos a la recta final, al último cuarto. Gerbaudo, 13 puntos, 2 faltas. Zamudio, 6 puntos, 1 falta. Fernando Borda, 7 puntos, 3 faltas. Germán André, solamente 2 puntos. Stigmeier, 16 puntos, el goleador de Huracán. Y Gonet solamente tiene 0 puntos y 2 faltas. En la visita López, 3 puntos, 1 falta. Porchetto, 3 puntos, 1 falta. Buzo, 5 puntos, 1 falta. Penacino, 7 puntos, 1 falta. Ceruti, 4 puntos, 1 falta. Martina, 20 puntos, 2 faltas. García, 4 puntos, 3 faltas. Zurbera, 2 faltas, 0 puntos. Lo ganaba bien Huracán, pero apareció sobre el final de este tercer juego. 3 bombazos, 2 de Penacino, 1 de López. Lo ganaba Huracán por 7 y ahora lo pierde por 2. Así es. Por 2, 46-44. Gana el equipo de Sunchales. Ahí están los muchachos hablando. Vamos a entrar a este último cuarto. ¿Qué pronóstico puedes augurar, Luis y Mile? Es un partido ajustadísimo. En este tercer cuarto, Huracán arrancó bárbaro. Sacó una buena diferencia. Movía la pelota. Parecía que iba a empezar a cortarse. Pero se durmió, no sé si en defensa. El sistema que hizo Huracán, el último tiro de López quedó solito. Claro, ajustar algunas cosas, no dormir, sino pensar que ya con esa diferencia está hecho el partido, porque
Falta muchísimo todavía. Queda todo un cuarto para jugar y que usted va a disfrutar, y se lo vamos a tratar de llevar de la mejor manera, como a todo el partido, a través de Gigacom, con todo el deporte en alta definición. Como siempre, la clave, Rodrigo, en básquetbol es la defensa. Sí. Estar bien en defensa para luego planear un buen ataque. Para tratar de aprovechar los errores del rival, jugar sobre los 24 segundos, algo que hace bien Huracán, que lo venía haciendo bien. Pero bueno, vamos a ver ahora. A ver qué pasa, a ver qué nos depara de este último cuarto. ¿Qué vamos a vivir? Vamos a ver, Penasino va a jugar, va a dar juego para que la tenga Zurbera. Hasta ahora en el enfrentamiento entre Huracán y Unión, los dos partidos de este torneo los ha ganado Huracán. Así que dos arriba en el historial Huracán. Arrancó el último cuarto, estamos viviendo a través de Gigacón, como le digo, el deporte, el básquetbol, torneo federal. Zurbera, Zurbera, Penasino, amagaba, se manda. Ahí está, busca el doble, consigue la falta. ¿De quién? De Stegmeier, la cuarta. Atenti, un llamado, un signo de exclamación, de advertencia. Para Huracán, ¿no? Yo no lo saco. ¿Qué crees que te diga? No, pero me la juego. Si tiene que ir, que se vaya. Cerró Penasino el primero. Y se viene Gonet. Columba, que lo quiere guardar para... Está bien, para los últimos 5 minutos. Claro. Y ahí que sea lo que Dios quiera. Penasino, simple. Sí, simple. De Unión de Sunchales, diferencia de 3 arriba. Cambio. Stegmeier descansa. Gonet a la cancha. Claro, se va el goleador de Huracán. ¿Cuántos? 16. Y Gerbaudo con 13. Muchos puntos ha calzado Gerbaudo, 13 puntos. El base huracanista, Sinos, con el balón, la tiene Zamudio. Zamudio con la americana, juega para André por la derecha. A ver, André, la marca es de López, se manda André, ve el espacio, busca el doble, quedó corto la pelota, la vuelve a recuperar, la vuelve a sacar, la tiene el Pato Borda, Borda, Zamudio, Zamudio con André, se manda Germán, ahí está, le bajaron la manito, pero no consigue la falta, así los tiros libres. A la línea, dos tiros. Falta de López, la segunda. Falta de López, la segunda. Como siempre, muy inteligente Germán, ¿eh? Recuperó, parecía que iba a tirar. No, la sacó afuera. La sacó y se puso a jugar. Gerbaudo, Porcinos, el hombre de los 13 puntos, como marcaba Milena. Ahí está Germán André. En la línea, va con el primer tiro libre. Simple, adentro, simple. Simple de Huracán. Irá con el segundo lanzamiento, 47-45. Sunchales arriba, quiere ponerse a uno y se pone a uno nomás. Simple de Huracán, simple de André, 47-46. Lindo último cuarto, resta 9-20 para cada que termine el partido. López con la americana, la juega otra vez Ceruti. López por el número 11 ahora. Él juega la pelota, Buzo que tiraba. Le queda el balón al número 13, Martina. Martina con el balón, Penasino que recibe. Penasino que mete la pausa. Lo va a coordinar López. Ahí está Penasino con la americana. Toda zona pintada. La va a perder. No, la juega con Martina. Caminó. Sí, señor. Sí. Clarito. Penasino. Caminó Penasino. Fue hasta Sunchales, volvió y... y dio el pase. Reposición por Huracán. Desde el fondo va jugando Gerbaudo. Gerbaudo con la americana. Lo deja para el Pato Borda. 47-46. Pelota. Importante, perdió Sunchales. Se viene André. Doble. Doble. Golazo de André. Abriéndose fue y miró el aro y atiró y adentro. Apareció Germán en este último, con los puntos. Pelota de Ceruti, no le pegó nada. Apenas tocó el cristal, salida del Pato Borda, que mira el espejo retrovisor para que veía si no le iban a quitar la pelota. La tiene André, rompe por el medio. Salida de Zamudio. Ahí está la media vuelta. Zamudio le hizo bien, luego se perdió la estabilidad. Se empezó a caer, a marear y tiró la pelota a cualquier lado, pero sacó una falta. Le sacó la falta a Martina. A ver. Bueno, los árbitros. Por lo menos, ¿cómo se llama el primero del juez? Valentín Soldano. Soldano se la pasó advirtiendo, ¿no? Advirtió a André, advirtió aquí de un técnico. Ya como la segunda, tercera advertencia del árbitro. Irá la línea Zamudio. Se viene Buzo a la cancha. El cambio. Después de hablar el técnico de Huracán, Pablo Columba, con Soldano, le hizo seña a Germán André. Ojo. Claro. Por las protestas. Porque si no, la próxima le cobran. Zamudio, lanzamiento. Erró Zamudio. Mirá con el segundo lanzamiento.
El Correntino está en la línea. 48-47, ahora arriba por uno Huracán. Ahí está Zamudio, simple. Sí, 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 simple. Simple de Huracán, simple de Zamudio. 49-47. Resta 8-25, 8-24 para que termine el partido. Pelota de Ceruti. Juega con Buzo. Penasino, Buzo. Buzo que amagaba. Penasino solo se planta para tres. Triple, triple, triple. Triple de Unión de Sunchales. Penasino, triplazo para poner por uno arriba a Unión de Sunchales. 50-49. Se enchufó. Penasino. Sí. ¿Cuántos tiene? 11. 11 puntos para él. Y clavó, tres triples. 11 puntos para su canasta. Balón para Zamudio. Zamudio que va, busca el doble. No salió esa pelota, sale Penasino por el medio. Saca la pelota para Ceruti, Soliti, solo va al doble. La marca de André, que no, de igual manera no puede tapar eso y termina en doble. Doble de Unión de Sunchales, 52-49. 7-38, 7-37. Pelota de Hernán Gonet, el número 15 que sale de su lugar natural. Pelota de Gerbaudo, Gerbaudo Andrés, se va a plantar y tira nomás de tres. El balón queda en sexto, le queda a Gonet, pero dio en el cristal, cayó detrás y por eso es salida de Sunchales. Con la pelota ahora, saliendo Buzo, tranquilidad pide Buzo, jugando con Ceruti. Iba a tirar, pero amagó Buzo. Buzo, Penasino, Penasino, Buzo. Buzo con López, el tiro para tres. El balón que da en sexto, le queda André a la salida de Huracán. Gerbaudo que va a transportar la pelota, marca la jugada, pulgar hacia abajo. Balón de Germán André. 52-49, gana Unión de Sunchales. La tiene Zamudio, Zamudio con Nacho Gerbaudo. Explota Gerbaudo, se frena. Las deja para André, el pase atrás, pero de igual manera la domina. Y está Germán, golazo doble. Doble de Huracán, doble de André. Qué lindo gol ese. 8 puntos para Germán André, levantó como decía Luis en este último cuarto. Gerbaudo que mete el manotazo, casi le roba la pelota. La tiene Buzo, cobra el árbitro. Falta de, a ver, Zamudio. No. De Gonet. De Gonet. La tercera. E irá con la reposición por línea final para Unión de Sunchales. 6 minutos 37 segundos van a quedar del último cuarto. Saca Ceruti, Ceruti, López, López, Buzo. Americana para el equipo de Sunchales. Tiene la pelota Ceruti. Juega Buzo. Falta en ataque de Martina. Sí, señor. La cuarta. La cuarta de Martina. Y ahora se levanta la gente. Técnico. Técnico, técnico Martina. Se va. Bueno. Listo. Afuera. Ah, qué infantil lo de Martina. Bien. Qué infantil. Pero está bien con el técnico. Pero aquel árbitro advirtió como 3-4 veces al banco de Huracán y a Martina, la primera que dijo algo, afuera. Pero el está bien. El goleador, si le cobraron, era la cuarta, ¿para qué vas a ir a decir ya, cosas groserías delante del árbitro? Aparte ya no vas a cambiar las decisiones. Y claro. Es innecesario. Zamudio adentro, simple. Simple de Huracán. Pierde un nombre importante, el goleador del partido, ¿no? ¿Qué te parece? 20 puntos. Era imparable para Huracán y se sacó solito. 52 iguales. 6-30, 6-29. Pelota para Germán André. El Pato Borda que viene a recibir. Recibe Zamudio, Zamudio, Germán André. Ahí está. Pelota para André. Boes tira la mano. Erró, lo agarraron a Gonet. Y cobra falta en falta ataque. De Gonet. No, en esta, mire. Recién le dije, estaba celoso el árbitro. Que la primera que hizo Martina le sacó hizo la técnica y la quinta falta. Y que a Huracán le virtió como tres veces. Aquí la falta del hombre de Sunchales. Sí. Gonet lo abrazó, lo cruzó. Pero bueno, para Zapata fue al revés. Claro, por eso. Para un lado y para el otro son errores nada más. Ceruti, Ceruti, Buzo que se frena. La tiene García, Cortina, García, Buzo con la Americana. Lo tapó Gerbaudo, se lleva la pelota de faja. Es muy buena, se viene por el medio. Se frena porque está solo, tranquilo, Gerbaudo. Frénese porque le van a quitar. André, André que se manda. Solito Gonet, André quedó corto. Mete el cachetazo y le queda Zamudio. El Pato Borda maneja la pelota, maestro. El 10 con la Americana, se viene el Pato. Ahí está Borda, saca el juego. Gonet solo, doble. Doble de Huracán, doble de Hernán Gonet. Doble para poner 54-52 a Huracán. ¿Cuántas faltas tiene Gonet? Cuatro. Y otra vez el cuatro. Perro. Cuatro faltas Gonet. Ligó dos faltas de bueno, una que hizo un ataque
y esa que nada que ver. Para, la última para, que nada que ver. Sí, para nuestra apreciación. Y eso le explica Bonet ahora. Bueno, desde aquí se vio clara el tema, hay que ver la perspectiva del árbitro, donde estaba parado. Reposición lateral para Unión de Sunchales. López que la deja para Buzo. Buzo Ceruti. Recta, 5 minutos, 20 segundos para que termine el último cuarto, que termine el partido. La tiene Ceruti, amagaba. Se va a mandar, saca la pelota Buzo. 4 segundos en la posesión. El tiro para 3. El balón que rebota en la baja Gerbaudo de una nube. Y la ponen al freezer a jugar ahora. Bota la americana, la tiene el Pato Borda. 5 minutos exactos, mitad de cuarto. Para que termine el partido, Germán Andrés, que se desprende la media vuelta. El 360, el tira. Consigue la falta, no el doble y falta. Pero irá la línea con dos lanzamientos. La de García, la cuarta. Con 4 faltas, García. A la línea. Se cargaron, uno ya salió. Uno salió solito. Se fue solo y otro. García está cargado con 4. Queda López y Ceruti, los grandotes altos del equipo visitante. Está Germán André en la línea, va con el primer lanzamiento. Germán que mira fijamente al aro, manos arriba para él. Erró André, erró Germán. Mira con el segundo intento. Toma aire y tranquilidad también, manos arriba. Simple, simple para Huracán. Simple para André, 55-52. 3 puntos arriba Huracán. Pelota de Penasino. El Pato Borda que lo marca, lo presiona. La deja Buzo, Buzo, Ceruti, Ceruti por la izquierda. Jugando ahora. Mató el pique. La deja para García, para 2. El balón quedó en el sexto. Malo el tiro de García. Va a jugar Gerbaudo ahora. Gerbaudo. Pelota para André. Germán André con el balón, la deja para Zamudio. Zamudio que viene y está, busca el doble. Erró Zamudio, gana el rebote, bajo las tablas está otra vez. Arriba, doble. Doble. Doble de Huracán. Doble de Nicolás Zamudio. Y hay minutos pedido por Méndez. 57-52 el partido ahora. Arriba Huracán. Bueno, Méndez que con la mirada nomás le estaba diciendo de todos los árbitros, ¿no? No hace sí. Falta... Y si los árbitros miraban para otro lado, pero Méndez, bueno, lo miraba a los árbitros como reclamándole algo. Otra vez Huracán volvió a su ritmo, a lograr marcar bien, sobre todo los tiros perimetrales que habían sido un verdadero problema para Huracán, y después manejarlos la pelota en ataque sobre los 24 segundos y tratar de mandarse el uno contra uno o bien sacar la pelota hacia afuera, ¿no? Claro, hay que ver ahora cómo sigue la cosa. 4 minutos 23 segundos para que termine el partido. 57-52, gana Huracán. Están en la charla, llevando una diferencia de 2-3 arriba. Ahora lo pierde Sunchales. Sí, ahora pasó arriba Huracán por 5. Apareció Germán André, apareció Zamudio. En este tercer cuarto había aparecido Stigmayer, el Pato Borda y algo de Gerbaudo. Pero en este cuarto, en Huracán, Zamudio, Germán André, una muy buena asistencia del Pato Borda para los dos primeros puntos de Gonet, también fueron claves. Importante Gonet también. Igualmente con 4 faltas está Gonet. Z salida para Sunchales desde el fondo. Jugará López con Buzo. Pelota de López. López con la salida. Buzo que recibe. Y Buzo que traslada a Gerbaudo, que va caminando de espaldas para acompañar la salida del hombre de Sunchales. La tiene Buzo. Cortina de López. Buzo. Ceruti. Ceruti con el balón. Busca receptor. La tiene López. López por eje de cancha. La deja para Ceruti. Amagaba para tirar de 3. Lo marcan 3. Ahí está Ceruti. La pierde ahora. Y salida del Pato Borda. Y se viene Huracán. El Pato que la lleva. El Pato que la tiene. Juega con Germán André. André con Gerbaudo. Germán ahora, 3.50 para que termine el partido. Salida para la Germán, se viene por el medio, a ver con esta, rompe y está en suspensión, doble golazo. Doble golazo. Varias hizo similares así Germán André para poner el partido 59-52. 9 puntos lleva en este cuarto ya Germán. En total 11. En total 11, Penasino para 3, triple. Triple de Penasino. Triple de Unión de Sunchales, 59-55.
Pelota de Germaudo. Tremenda efectividad, hay que seguirlo hasta abajo de la cama apenas si no. Sí, cuando se pone a tirar, las mete. A ver, sí. La falta del 14. La misma que le cobraron hoy. Llegó acá, a la afuera. Afuera. Para mí no fue falta, pero lo siguió. Ahí el árbitro que habla. Viene a explicarle. Hoy le cobraron a Gonet la falta similar a esta. Sí. Ahora se la cobró. García se la cobran a García contra Zamudio. Le devolvieron el favor. A ver, y ahí se viene el técnico. Técnico al banco. Ahí está. ¿Viste? Lo dejó que proteste tranquilo, que se descargue, que haga catarsis y ahora técnico. Ahora técnico va a la línea Zamudio. Ahí está, erró Zamudio, pero por nada le cobra técnico. Zamudio, que erró el primero, irá con el segundo lanzamiento. Manos arriba, erró también Zamudio, no aprovechó estos dos tiros libres. Uno más tiene, viene André. Claro, ahora es por el técnico. Claro. Tiene un tiro y reposición. Tiro y reposición, va Germán André. Está en la línea, manos arriba, erró. Los tres erró Huracán. Increíble, ¿no? Esto es básquet, eso pasa. Salida para Zamudio. Para Germán André con Germaudo. Germaudo. Zamudio otra vez. Germán André. Zamudio viene a recibir. El Pato Borda con la americana. Ahora sí, Zamudio. Eje de cancha. La tiene Germaudo. Germaudo con el balón. A ver con esta si puede escapar por el medio. La tiene Zamudio. Zamudio con la media vuelta. André que cortaba. La tiene Nicolás. Germán. Germán André que casi la pierde. 5-4-3. Se termina el tiempo. ¡Oh, doble! Germán doble. André que convierte el doble y lo festeja. 61-55. Era necesario que esta pelota termine en gol. Era necesario. Pelota para las aspiraciones de Huracán, por supuesto. Claro, ya estamos llegando al final del partido. 2.37, 2.36. Balón de Cerutti. Le iba a tirar para tres, la va dejando para Buzo. Buzo que la deja para Cipolletti de tres. Erró el número 9. Cipolletti. Aquí. El hombre, el número 9 de Unión de Sunchales. La tiene Germán André que marca la jugada, pulgar para abajo. Recibe Zamudio, 2-15, 2-14, 61-55, gana Huracán. Zamudio, pelota para el Pato Borda, Borda que se eleva para dos, doble. Doble de Huracán. Y algunos técnicos, algunas reposiciones, algunas faltas, lo llevan ahora Huracán a empezar a despegarse y estar 63-55, además del buen juego y también la conversión. Y de un minuto, otra vez, Martín Méndez, el técnico de Unión de Sunchales. Huracán, el 2 de marzo va a visitar Sportivo Suardi y vuelve de local el 9 de marzo ante Atlético de Tostado. ¿Qué partidito vamos a tener aquí con el CAT? Sí, lindo partido. ¿Qué fecha, Milé? El 9 de marzo. 9 de marzo. Ahora Huracán va de visitante frente a Suardi y después vuelve a jugar de local aquí. En el caso de Central, ya su participación como local terminó. Claro, hay que... En la primera fase. Todo depende del resultado del próximo viernes. Aún perdiendo, hay posibilidades. En visitante, muy complicado. Tiene que ganar. Tiene que ganar. Si gana, clasifica. Puede llegar y hay que esperar otro resultado. Hay que esperar. Si gana, hay que esperar. Y si no gana, directamente no. Y si no gana, se despide de la temporada. Se despide de la temporada. Y por este lado, bueno, aquí en el Federal van todos a los playoffs. Lo importante es el tema de la localía luego. Y de los equipos poderosos que le puedan tocar. Huracán tiene que tratar de asegurar los partidos que le quedan de local. En casa todos. Y por allí, ¿quién te dice no sacar algún partidito afuera? Claro, ese es lo que tiene que apuntar Huracán. Pelota de Buzo con la americana. Pero en la conferencia de Santa Fe, Rodrigo, todos los equipos son muy parejos. Cualquiera le puede ganar a cualquiera. Balón de Cipolletti. Otra vez el balón López. Cipolletti se planta para tres. Salió esta de adentro. Le queda Hernán Gonet, 1 minuto 49, 1 minuto 48. Sale Germaudo ahora. Germaudo con André, el número 11 que tiene la pelota. 1 minuto 40 para que termine el partido. El Pato Borda, Zamudio que juega. López que lo marca, Borda que viene a recibir la pelota. Se viene el Pato, gran pase entre dos hombres para Zamudio que tira para tres. Ahora erró Zamudio, la gana André, pero se da pelota de Unión de Sunchales.
Jugará López desde el costadito. Jugando con Peñasino. Peñasino que alarga para Cipolatti. 1:20 para que termine el partido. Lo tiene Buzo. Buzo que se le quiere sacar encima a Gerbaudo. Gerbaudo que lo sigue. Buzo. Ahí está Cerutti. Erró Cerutti. Sale Gerbaudo, ¿sí? Unión hizo rotar la pelota casi sobre 20 segundos. Y está perdiendo por 8. Falta un minuto. Es lo que menos tiene que hacer. 10 segundos y tire. Pato Borda, menos 2 minutos, 59, 58. Se termina el partido. Ahí está el pase para Zamudio bajo las tablas. Se le escapa la pelota y será de Unión de Sunchales. Cerutti jugando con López. López con el número 7. La tiene Buzo. Transporta la pelota el hombre de Unión de Sunchales. Peñasino se viene de aquí para allá. Le quita la pelota con él que le evita que se pierda. Se gana los aplausos. Salida con el Pato Borda. Juega Huracán. El Pato Zamudio busca el doble. Ayuda adentro. Parecía que iba a caer. Y en un pique más se terminó saliendo. Increíble. Increíble. 35 segundos, 5 décimas. 63 a 55 gana Huracán. Se va a llevar el partido, parece. Ahí está André, 34-33. Pelota de Germán André que jugará al filo de reloj. 8 segundos en la posesión. André, falta en ataque. Reposición para el equipo de Sunchales. Falta del 11. ¿Cuántas tiene? La primera. La primera del número 11. Salida de López a 27 segundos del final. Tenía que aprovechar hoy Sunchales. Salida de Buzo. Ahí está Buzo. Se manda, se le escapa y gana Huracán. 20 segundos. 63 a 55. Gerbaudo con la americana. La deja para Zamudio que viene como trailer por el medio. La sacan para el Pato Borda. El Pato con el balón. Ahí está por puerta de atrás. Saca el balón. La deja en la zona pintada. André, doble y falta. Doble y falta. Doble y falta para Huracán a la línea. Germán André. Nueve segundos van a quedar, 65-55, diferencia de 10. 13 puntos lleva Germán André en este cuarto, en total 15 lleva. El que mide este resultado, 10 arriba, si lo ves así. Huracán lo dio vuelta en el último cuarto. Pero fue un partido muy trabado en todo el partido, salvo en este último cuarto, en este último trayecto. López, invasión. Es pelota de Sunchales, 8 segundos. Será victoria de Huracán, partido clave, importante por el tema de los playoffs. Peñasino, desde lejos, desde un pase a López, bajo las tablas, doble. Doble de Unión de Sunchales, 2 segundos. La pelota que se pierde por el costado, se va a terminar el partido y ganó Huracán. Aquí en el 12 de junio, victoria del dueño de casa, 65 a 57. Se saludan los protagonistas, el saludo de normal de cada partido al finalizar. Terminó la historia. Repasamos ahora cuando termine de tomar nota y acomodar cosas entre Luis Verón y Milena Redondo. Harán el resumen y detalle del partido. Victoria de Huracán con Gerbaudo, 13 puntos, 2 faltas. Zamudio, 10 puntos, 1 falta. Borda, 9 puntos, 3 faltas. Germán André, 15 puntos, 1 falta. Stigmayer, 16 puntos, el goleador de Huracán, con 4 faltas. Y Gonet, 2 puntos, 4 faltas. El equipo de Martín Méndez, Unión de Sunchales, terminó con 5 de López, Porchieto 3, 5 de Buzo, 14 de Peñasino, 6 de Cerutti, 20 de Martina y 4 de García. Huracán ajustó, jugó mejor el último cuarto y se llevó el partido que fue parejo durante gran parte del juego. Aprovecho. Vamos a la pausa. Vamos. Hacemos las notas. Notas y luego retomamos. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Productores asesores en San Javier y Zona, Efraín y Luciana Simil. Matrículas 41.544 y 73.343. Agencia en calle Doctor Tiscornia 1853. Teléfono 03405-424-508. Servicio integral. Todas las soluciones para su empresa en un solo lugar. Servicios contables a cargo de los contadores públicos nacionales. Cecilia Benavides, Mauro Kogel. Gestoría del automotor, mandataria Mónica Piguín. Servicios inmobiliarios, corredor inmobiliario Jorge Piguín. Servicios previsionales, doctora María Gabriela Farías. Servicio integral, todas las soluciones personales, comerciales o empresariales.
Núñez y Burges 2143, teléfono 03405-154-03-549. Super Avenida, su supermercado Super Super. Recorra nuestras góndolas y encuentre los mejores precios en comestibles, lácteos, bebidas, con y sin alcohol. También artículos de bazar y perfumería. En nuestra carnicería, las mejores carnes y pollos al mejor precio. Nos preocupamos por tu economía. Por eso, también te ofrecemos verduras directas del mercado y una deliciosa línea de panificación propia con especialidades imperdibles. Usted ya nos conoce. Somos el autoservicio de siempre, con la mejor atención y un enorme surtido. Podés pagar con todas las tarjetas. Los esperamos en General López e Independencia. Llámenos al 03405-424-748. Super Avenida, su super super. Alfer, tienda y mercería. Toda la moda informal para chicos y grandes. Ropa de trabajo, talles especiales y un amplio surtido en blanco para el hogar y mercería. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. También créditos con recibos de sueldos y estamos adheridos al plan Ahora 12. Y si tu compra la pagás en efectivo, te hacemos un 10% de descuento. Alfer, tienda y mercería. Te esperamos en General López 942 con la más cálida atención. ¿Está pensando en muebles, electrodomésticos, artículos para el hogar? Bodrone. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, todo para su casa. Bodrone. Atendemos tarjetas Argenta, 10% de descuento. Plan Ahora 12, 12 cuotas sin intereses con todas las tarjetas de todos los bancos. 24 cuotas con tarjetas Credifiar. Vení a Bodrone. Vas a encontrar lo que tu casa necesita. Independencia 1871, teléfono 424-075. Distribuidora Maynet, representantes en San Javier y zona de cervezas Quilmes, Santa Fe y Schneider. También de las marcas Bayo, Sierra de los Padres y de agua saborizada marca Vida. Reparto a domicilio y abastecimiento de negocios con los mejores precios en todos nuestros productos. Y como siempre, te ofrecemos agua vital, pura y natural para toda la familia. Producida cuidando los más altos controles de seguridad e higiene. En sus presentaciones de 12 y 20 litros con bidones retornables. Para negocios, empresas u oficinas, dispenser frío-calor. También soda en sifones, con distribución a toda la ciudad. Hacemos atención de grandes eventos. Te esperamos en la esquina de las avenidas Hipólito Yrigoyen y Teófilo Madrejón. Teléfono 03405-424-596. Distribuidora Maynet. Carnicería El Colito. De lo bueno, lo mejor. La mejor calidad en carnes de ternera y novillo. También especialidades en cerdos y todo en pollos. En nuestro local, encuentre toda la línea de panificación de Super Avenida con productos de primera calidad. Pan, bizcochos y todo para el mate. En El Colito, los esperamos con excelente atención y se puede pagar con todas las tarjetas de crédito y débito. Ofertas todos los días y cortes seleccionados para todos los paladares. Carnicería El Colito. De lo bueno, lo mejor. Los esperamos en Avenida Hipólito Yrigoyen 1972, frente a la cancha de Huracán. Estamos con Germán André. Victoria de Huracán, la necesitaban, venían de 3 derrotas consecutivas. ¿Qué análisis me podés hacer? Hola, buenas noches. El análisis es que estamos llegando al final del torneo y nosotros somos 6 jugadores, 7. Realmente llegamos a todos los finales de los partidos muy agotados. Creo que hoy rotó un poquito más el banco el técnico y eso se notó, que al final pudimos llegar con un poquito más de aire. Pero ellos creo que son un equipo muy duro, que nosotros, más allá de que nosotros estuvimos muy errático hoy, supimos manejar el partido en defensa, que creo que esa fue la clave para poder ganar. Fue parejo durante todo el partido, todos los cuartos, pero ustedes se despegaron y sobre todo vos apareciste en el último. Sí, medio que eso es, como te digo, me parece que al rotar más el banco llegamos un poquito mejor al final del partido y bueno, gracias a Dios pudimos sacar la diferencia en sus últimos 4 minutos y de ahí no nos pudieron alcanzar más. ¿Cuál es el objetivo de Huracán y para qué se prepara sabiendo que quedan pocas fechas?
Ahora, por lo pronto, nosotros tenemos la cabeza en el viernes que tenemos que ir a jugar a Suardi, un partido clave para que nosotros podamos seguir escalando. Nosotros no pensamos más allá de partido a partido porque, como venimos de 3 derrotas seguidas, nosotros lo único que intentamos es llegar a la hora del partido y tratar de ganar. Después de ahí, cuando llegue la hora de mirar los playoffs, veremos con quién nos toca, pero la idea es llegar a lo más arriba posible en la tabla para poder tener localidad. ¿Cuál es la desventaja que tiene Huracán? ¿Puede decir que son un plantel corto o algo más? Exactamente, creo que a nosotros nos juega por ahí un poquito en contra que al ser un plantel corto no es lo mismo ver el partido de adentro que de afuera. Y eso por ahí llega a que vos cometas un poquito más de errores que lo habitual. Cuando estás cansado pensás menos también y eso creo que a la mayoría de nosotros nos pasa. Un partido le pasa a uno, otro partido le pasa a otro. Bueno, por suerte hoy al final, al revés que los otros 3 partidos que veníamos, pudimos hacer las cosas un poquito mejor y ganarlo nosotros. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, muchas gracias a ustedes. Dejá de mandar saludos a toda mi familia que vino a verme y a toda la gente de Huracán que realmente, más allá de las 3 derrotas que veníamos, vino a alentarnos y se sintió el apoyo. Muchas gracias. Estamos con Nacho Gerbaudo, una de las figuras en este partido. Hiciste muchos puntos, 13 en total. ¿Qué análisis me podés hacer de este partido? Que al principio muy parejo, en el cuarto sacaron diferencia. La verdad que fue un partido ajustado desde el principio. Sabíamos que ellos iban a venir con todo. Lo preparamos para eso y creo que al último, por suerte, pudieron salir las cosas y fluir un poco más el juego, ¿no? Pienso que fue un partido duro, de principio a fin, pero bueno, por suerte al último lo pudimos sacar la ventaja a nosotros y llevarnos la victoria. ¿Cómo se prepararon ustedes durante la semana? Porque vienen de 3 derrotas consecutivas, necesitaban ganar de local y Unión de Sunchales, que está prácticamente descendido, también tenía el mismo objetivo. Y la verdad es que teníamos que cambiar la cabeza principalmente, mi compañerito, ¿viste? Teníamos que cambiar la cabeza, era lo principal, y bueno, tuvimos reuniones y por suerte hoy se demostró que estamos, en realidad estamos para más, pero nos faltan detalles para ser el equipo ese compacto y seguir más, para más arriba, ¿no? Creo que estamos para pelear más arriba. Yo le preguntaba a Germán André antes, ¿cuál es la desventaja que tiene Huracán? Y él me dijo que somos 7, 8, un plantel muy corto. ¿Vos coincidís? Coincido, sí, coincido totalmente con él. Pero bueno, creo que más adelante no vamos a tener excusa, vamos a tener que jugar con lo que tenemos y nada, ponerle, perdón por la palabra, pero todo el huevo posible y meterle para adelante nomás porque no nos queda otro. ¿El objetivo de Huracán, sabiendo que quedan pocas fechas y después vienen los playoffs? El objetivo es primero clasificar al primer playoff, ganarlo obviamente, y bueno, yo creo que estamos para más, como te decía recién, tenemos que ser un poco más compactos, pasarle un poco más la bola, un juego más fluido, pero sí, el objetivo nuestro es pasarle los playoffs. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Dale, muchas gracias a vos. Ahí está, amigos. Ahora nos vamos a despedir de este partido. Victoria de Huracán frente al equipo de Unión de Sunchales. Un partido trabado. Usted lo vivió, lo disfrutó. Tratamos de llevárselo de la mejor manera. Victoria para Huracán pensando en los playoffs. Victoria importantísima, como lo anunciaba Luis y Milena hoy temprano. Así que bueno, ponemos punto final. 18ª fecha. Ganó Huracán. Le ganó el tercer partido de la temporada en el mano a mano a Unión de Sunchales. Los 2 partidos aquí en San Javier y también el que se jugó en Sunchales. Hoy ganó Huracán 65-57, ahora visita Suardi pensando en la mejor ubicación para los playoffs. Así es, la mejor ubicación para los playoffs. Mile. Nada, juega Huracán de visitante, como decía Luis, y la próxima fecha acá de local en el 12 de junio sería 9 de marzo ante Atlético de Tostado, un partido picante. Así que ahí está, como dice Milena, 9 de marzo nos vamos a encontrar nuevamente aquí en el 12 de junio para vivir el deporte del básquetbol, del torneo federal. Gracias Luis, gracias Mile. Gracias Rodri, nos vemos pronto. Agradecemos a Martín Velázquez en las cámaras, a Emanuel en la edición y también a Martín en la edición. Será hasta la próxima.
Muchas gracias por habernos acompañado. Cuando el deporte nos convoque, nos veremos. Chau, chau. Fue una producción de Gigacom.